Muy buenos días a todas y todos, y buenas tardes para James y quienes se conectan desde Europa y otras latitudes. Los saludamos desde aquí, desde la sede principal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Bienvenidas y bienvenidos a este importante evento de lanzamiento del primer estudio de bonos de impacto social en América Latina. Mi nombre es Juan Pablo López Gross y soy especialista del laboratorio de innovación del Grupo BIT, mejor conocido como el BITLAB. Y tendré el honor de ser el moderador principal de este evento y quisiera, por supuesto, agradecer a todos quienes han hecho posible este evento. Principalmente a mi colega christine Internet, especialista nuestra de BitLab en Colombia. Y, por supuesto, a los panelistas de lujo y expertos que hoy nos acompañan. Le recuerdo a la audiencia, dándole la bienvenida a todos los que se conectan ya a esta hora, que el evento será en español, pero tendrá algunas in intervenciones en inglés. Por lo cual, queremos ofrecer, por supuesto, el servicio de interpretación simultánea y para ello podrá dar clic sobre el icono del mundo que van a encontrar en la parte baja de sus pantallas. For English speakers, welcome. And please click on the world icon at the bottom of your screen and choose the language. Thank you. Hoy nos reúne el lanzamiento del primer estudio de bonos de impacto social en América Latina y estamos muy orgullosos de ello. Pero ¿qué son los bonos de impacto social o los BIS como son mejor conocidos? Cuando escuchamos de estos bonos Precisamente no son bonos como los entendemos normalmente en los mercados de capitales, sino una manera diferente e innovadora de poder enfocar los programas sociales en el logro directamente de resultados y no solamente por actividades como tradicionalmente se ha hecho. Durante este evento podrán conocer mucho más sobre lo que son los BIS o los bonos de impacto social, en dónde se han lanzado, qué se ha aprendido en la región sobre ellos y principalmente cuáles son las tendencias hacia el futuro y más en un contexto como el actual, donde la recuperación económica será tan importante por los impactos de la pandemia. Hoy tenemos sin duda una agenda de lujo, que podrán ver en la siguiente imagen, y es un honor poder tener con nosotros y escuchar a los verdaderos expertas y expertos sobre el tema, a los actores más importantes e influyentes, con mayor experiencia precisamente en este tema a nivel mundial. Quisiéramos tener una conversación, por supuesto, fluida e interactiva con nuestros panelistas y en ambos paneles, que contará también con palabras de cierre de lujo de nuestro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carón, y también del buen amigo de esta casa, presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Para lo cual, por supuesto, quiero invitar a toda la audiencia que puedan compartir con nosotros en las sesiones de preguntas y respuestas sus inquietudes, preguntas o comentarios a través del chat del evento. Sin más, bueno, quisiéramos, por supuesto, dar paso a la apertura oficial del evento que estará a cargo de nuestra CEO del Bitlab, Irene Ari Hoffman, y por supuesto también a alguien muy querido por todo el equipo del Bitlab como Nancy Lee, Senior Policy Fellow en el Center for Global Development, y por supuesto nuestro estimado gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcelo Cabrón. Sin más, quiero dar la bienvenida a Irene. Hola Irene, buenos días. Buenos días. Y bienvenida, adelante. Muy buenos días a todos. Eh, y estamos realmente encantados de estar con todos ustedes hoy, los que, eh, porque es un, un día importante ¿no? para presentar este estudio de Coris y también contar con los comentarios de, de los panelistas que nos acompañan y muchos de los socios de, que realmente han hecho posible la realidad de BIS hoy. Eh, eh, después de bastantes años de mucho esfuerzo y, como, y también pues, de parte del equipo de, de BitLab eh, como laboratorio de innovación del, del grupo Bit eh, pues estamos llamados ¿no? a probar siempre nuevas uh, nuevas formas de promover eh, la innovación eh, para una región más inclusiva y esto muchas veces incluye colaboraciones innovadoras público-privadas en este caso eh, veíamos que existen muchos programas sociales con recursos muy importantes de los gobiernos, de filantropía, de cooperación internacional, pero muchas veces sin los resultados esperados. Y al buscar innovaciones basadas en evidencia que demuestren mejores resultados, nacen los bonos de impacto social PIS. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Nancy Lee, que fue gerente general de BitLab. For me, in su momento, cuando justamente se iniciaron los bis. Así que bueno, Nancy, welcome. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Irene, for including me in this really important and exciting conversation. And good morning to Marcelo and everyone who is joining today. I'm really delighted to be here and i have to say that the early work to support introduction of sibs in the region is one of the efforts i am most proud of during my time at the lab it isn't often that we're given the opportunity to see the results of initial ideas we have been part of when zach and cesar and others came to the management team to propose this initiative i immediately thought it was perfect for the lab despite the Great uncertainty and the risks. The lab had all of the right tools its convening power, its ability to fund technical support for developing transactions and for measuring outcomes, its capacity to engage the public sector and private sector, its focus on pioneering innovation, including in the social sector, and its risk appetite, which would make it possible to be an investor in the bonds if that proved helpful. I remember in 2013 we had a matrix that showed all of the areas where support might be needed to make sibs possible and the lab checked all of the boxes at that time sibs were only found in high in high income countries like the UK but we were convinced that latin america would be fertile ground especially given the willingness to innovate in social services in places like medellin where the first conversations happened. Going through the findings of the study, I'd like to congratulate the authors for their insightful, honest, and extremely useful assessment. I was struck by one theme that came through strongly. A critical success factor is the willingness and capacity of the public sector to try models of service delivery, including by private providers. Not every government has that capacity. But in this region, some are leading the way. I was pleased to see that this initiative facilitated collaboration between the broader bead and the lab. And I'm convinced that as private investor interest in investing with social impact increases, we will see more commercial invest investors enter this space, not just philanthropic investors. Partly because of my experience at the lab, I was keen to Help introduce this way of mobilizing finance for social services to Africa. And while I was at the Millennium Challenge Corporation, we integrating we integrated paying for outcomes into compacts from Morocco and for Sierra Leone. And I'm proud that Nancy Birdsall, founding our founding mother at the Center for Global Development, and a former manager at the BEAD uh, was an early proponent. Of outcomes payments. To the lab, their partners in the private sector, others in bead, and the governments that put this idea into action, I say, well done. It takes enormous resilience and courage to innovate, but the results show that now more than ever, given the effects of the pandemic, trying new things to reach better results is not just an option, it's a necessity for all of us working in development. Thanks so much. Thank you so much, Nancy. Uh, thank you for having the vision to kickstart this initiative, and, and uh, so glad to see this continuity. Um, bueno, antes de terminar, eh, quiero resaltar algunos de los aprendizajes de los SIPs que estamos incorporando ya en nuestro trabajo en PitLab. Es el propósito del estudio, es ese aprendizaje continuo, incorporar esos aprendizajes. Uno, los bonos al enfocarse en resultados y probar innovaciones producen datos que antes no existían y generan nueva evidencia sobre cómo lograr mejores resultados y por ello sirven de insumo para política pública y para diseños de programas sociales. Dos, esta innovación demuestra que se puede hacer el bien y, como dijo Nancy, también generar retornos al mismo tiempo, atraer también al sector privado, convirtiendo los bonos en parte de lo que hoy se llama economía de impacto. Tercero, los fondos de pagos por resultados han logrado superar barreras y reducir costos, especialmente... De la estructuración inicial de los bonos y generar confianza para atraer más actores. Y requiere continuidad para lograr su potencial y convertirse en política de Estado. Tercero, el, el pago por resultados implica un cambio de paradigma para su implementación y, en particular, en la contratación pública y en la asignación anual del presupuesto público en muchos de los países de la región. Cuarto, la persistencia y constancia precisa para madurar una innovación, en particular cuando incorpora una alianza público-privada, y requiere esa perseverancia, esa continuidad. Y aquí de verdad quiero agradecer mucho de manera especial a mi colega Christine Ternet por su excepcional compromiso en hacer realidad y concretar este trabajo en el resultado que hoy podemos ver. Y finalmente, la innovación requiere champions. Especialmente al inicio para abrir caminos, superar obstáculos. Y por ello menciono y agradezco a algunos, hay muchos más, voy a mencionar a algunos de los Early Champions en este camino iniciado por Nancy Lee y siguiendo con Marcelo Cabrol, que nos acompaña hoy, eh, líder del sector social del BIT, y ha acompañado este trabajo desde el inicio con Carolina González de la División de Mercados Laborales del BIT en Colombia a los representantes del Grupo BIT en los países estudiados, a Liliana Sá y su equipo de SECO en Suiza y en Colombia, Adolfo Díaz Valdez del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rafael Rodríguez de la Fundación San Carlos de Maipo en Chile, nuestro director por Colombia y Perú, Sergio Díaz Granados, y finalmente un reconocimiento especial al presidente del BIT, Mauricio Claver Carón, por su apoyo incondicional a seguir escalando y a continuar este esfuerzo y al presidente de Colombia, Iván Duque, quien al incorporar los bonos y el fondo en su Plan Nacional de Desarrollo, los convirtió en política pública de país y un ejemplo para la región y el mundo. Así que, bueno, la evidencia que hoy se presentará nos ha animado a iniciar la expansión de esta iniciativa a nuevos países como Haití, Guatemala, Uruguay y Bolivia, y otros que seguramente les seguirán. Son resultados como estos los que nos confirman que vamos por el buen camino para seguir acompañando a la región en nuestro propósito de impulsar innovación para la inclusión. Voy a darle la palabra ahora a Marcelo Cabrol, gerente del Departamento Social del BID. Marcelo, adelante. Gracias, Irene. Buenos días a todos y a todas. Nancy, un gusto verte de nuevo. Eh, Cristín. Eh... Felicitaciones por haber llegado hasta acá y felicitaciones a todo el mundo que ha estado involucrado. Seguramente no puedo ni siquiera mencionar tanta gente que ha estado en este camino y que ha sido tan exitoso. Eh, Déjenme decirle un par de cosas que son obvias y una cosa menos obvia. La, la primera cosa obvia es que eh, estamos en una, en una pandemia y esa pandemia en realidad lo que ha hecho es profundizar eh, problemas endémicos que teníamos, en, que teníamos en América Latina. Entonces, la pobreza va a aumentar, seguramente vamos a tener tantos pobres casi como la población de Brasil al final de este proceso. Eh, tenemos chicos fuera de la, de la escuela, 158 días en América Latina, el promedio más alto de todas las regiones del mundo. Eh, el resto de las regiones han tenido 95 días de desescolarización, nosotros hemos tenido casi un año escolar completo. Eh, y, y por último, muy importante, 17 millones de empleos perdidos, eh, mayoritariamente mujeres eh, y mayoritariamente jóvenes. Entonces vamos a tener eh, problemas endémicos que se van a, a, a ahondar. La segunda cosa obvia es que eh, vamos a tener que tratar de trabajar en una situación de estrechez fiscal aún más grande de la que teníamos antes. Eh, y aquí es donde viene nuestro, nuestro gran desafío. Eh, no hay suficiente dinero para cubrir estas necesidades en este momento. Las arcas públicas no tienen la capacidad por hacerlas por sí solas. Y les voy a dar dos ejemplos. El gasto público social ha aumentado en América Latina en una situación de emergencia, en casi tres puntos del PIB, y no es suficiente para eh, seguir hacia adelante. El 2022 no vamos a poder hacer eso, 2023 tampoco. Y el BID, si tomo el sector público del BID, el año pasado invertimos 4.500 millones de dólares en programas sociales. Es decir, prácticamente más de un tercio de la cartera del año pasado se fue a programas sociales muchos de ellos de emergencia. Esta combinación de problemas sociales y estrechez fiscal y los límites claros en gasto que tenemos nos obligan a ser más creativos. Y de eso se trata la conversación de hoy. Se trata de lograr resultados, se trata de traer al sector privado a esta conversación, se trata, como dijo hace un momento Irene, de tener más datos para tomar buenas decisiones, se trata de la eficiencia del sector público, pero también se trata de que cuidemos... La, la, el equilibrio entre eficiencia y equidad. Se trata también de llegar y esto es lo que hacen estos bonos sociales que estamos trabajando a los que más lo necesitan. Entonces celebro el trabajo que se ha hecho en Colombia, celebro los resultados del estudio. Creo que nos da una buena idea de que sí se puede movilizar para el sector privado desde el sector privado recursos atados a resultados y lograr retornos para todo el mundo. Pero sobre todo quiero eh, ver las posibilidades hacia el futuro. Hay mucho más para hacer y este es un poco el desafío que quiero dejarles a todos. El desafío es que pasar de cuatro bonos de impacto social que tenemos hoy en América Latina a muchos más de ellos y poder tener al final del día una política más, efic más eficiente y más igualitaria y más sostenible. Termino así. Acordémonos de lo importante del trabajo del BIDLAB. Este es el tipo de situaciones en la que tenemos que festejarlo. Si no tuviéramos esta posibilidad de experimentar y aprender, difícilmente podríamos llevar como queremos, como ambicionamos, este tipo de temas a escala. Así que les agradezco mucho, voy a quedar atento y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Irene, por esas palabras, a Nancy y a nuestro estimado Marcelo, gracias por inspirarnos y, bueno, arrancar de este evento de la mejor manera. Al cual quisiéramos ahora, por supuesto, pasar al corazón, a, lo, a la parte importante eh, de fondo de lo que nos reúne hoy, que es la presentación del estudio que estará a cargo de sus autores, James Ronicle y Alma Agusti. Bienvenidos, James y Alma. James es el director de la firma Ecoris, con más de 13 años trabajando en temas complejos de gobierno a nivel internacional, regional y local ha realizado unas nueve evaluaciones que abarcan ya más de 40 bonos de impacto social en cuatro continentes. James principalmente dirigió el estudio que se presenta el día de hoy. Y su coautora Alma recientemente se ha unido a la firma Instiglio en donde es asociada senior y apoya la práctica de financiación por resultados en América Latina y en África. Previo a esto, Alma trabajó en Ecoris como gerente senior de investigaciones, desde donde realizó precisamente el presente estudio. Así que quisiéramos, sin más, dar la palabra primero a James, quien hará su presentación en inglés. Así que le recuerdo a toda nuestra audiencia que se siguen conectando a esta hora, que pueden acceder a la traducción al español dando clic al icono de mundo que podrán ver en la parte baja de la pantalla y seleccionar el idioma. James, welcome, welcome, thanks, and the floor is yours. Go ahead. Maybe mute. James, creo que podemos oírte, tal vez estás en mute avísanos por favor ya estamos aquí viendo con el equipo técnico cualquier pequeño inconveniente pero queremos agradecer y recordar a todos que la intervención de James va a ser en inglés, por lo cual pueden ir utilizando el servicio de traducción simultánea dando clic en el icono de mundo en la parte baja de sus pantallas y por supuesto ir compartiendo sus comentarios y preguntas a través del chat del Zoom. Así que esperamos que esto podamos convertirlo también en una interacción con los panelistas y dar oportunidad de tener algunas preguntas al final de la presentación y luego pasar a los dos paneles que vamos a tener hoy con expertos y expertas a nivel mundial sobre el tema. James, can you hear us? Or not yet. Me informa el equipo técnico, igual que estamos teniendo problemas con el audio de James, por lo cual quisiera proponer, Alma, si estás con nosotros, que pudiéramos, bueno, darte primero la palabra a ti para que nos puedas contar un poco más sobre lo que ha sido este estudio, su importancia y, por supuesto, de antemano felicitarlos en nombre de todo el equipo del BitLab y en nombre del banco por el esfuerzo que han hecho. Alma, ¿nos puedes escuchar? Sí, ¿me escucháis a ah, mí? Adelante, te escuchamos perfectamente. Bienvenida. Perfecto, gracias. Uh, gracias, Lisa, por compartir las diapositivas. Uh, James, no sé si tú. Do you hear ¿Me oyes? Um, no estoy seguro de que James hears me Bueno, voy a, voy a continuar y cuando resolvamos los problemas de James, que él continúe la presentación. Uh, oh, me disculpo de antemano por la mezcla de idiomas que hay en esta presentación ahora. <laughs> eh, haré lo que pueda, pero gracias a todos por estar aquí. Uh, voy a empezar contándos un poco, uh, Lisa, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. La estructura que tenemos para nuestra presentación. Sabemos que muchos de vosotros ya habéis leído el estudio y el número de descargas es increíble, así que bueno, estamos muy agradecidos por, por el interés que ha generado. No vamos a entrar en muchísimo detalle sobre el contenido del estudio, pero queríamos hacer una pequeña presentación para contaros un poco bueno, los hallazgos principales y las lecciones aprendidas que luego también pueden servir como forma de empezar los paneles y la discusión, más ya enfocada a qué viene después de esto. Nuestro estudio está muy enfocado a qué, pas qué ha pasado desde que se lanzó. Uh, facility, desde el BitLab lab, y ahora queremos discutir un poco qué viene ahora, ¿no? Que, que todas estas personas involucradas en este ecosistema, ¿qué veis que es el futuro y cómo podemos Hello. usar este mecanismo? Hello. Hi James, we hear you. You can hear me. We can hear you. <laughs> Shall I? I'm very sorry about that. Shall I carry on? Absolutely. Hi, James, welcome back. Yes, I'm sorry about that. It's typical. Don't No, okay, no um, go ahead, go ahead, and welcome. Let's, let's carry on, I'm sorry. So, we will um, talk briefly a little bit about what a bit more detail on what a social impact bond is, the arguments of why you would uh, commission something through a social impact bond, before we then deep dive into SIBs in Latin America and the findings from our study, in particular, focusing on whether SIBs are a right instrument for Latin America. If so, what conditions are needed with which to launch them? And what are the lessons that have been learned through this program in order to achieve that? So, what is a social impact bond? Well, the context we're talking about here is how you pay for and how you contract different social services. When a funder or a government chooses to deliver a service, they're faced with a series of options as to how they might pay for this. The first one is they could deliver this in house, mobilize a team, in which case, there's no need to contract for any support. Or they could decide to contract that support out and bring in a private sector delivery organization or an NGO or, or a voluntary organization. If they were to do that, they would typically provide what's known as a, a fee for service contract. So they would pay that organization either through a grant or a contract, focusing in on delivery and what outputs have been achieved. The downside of that is often the evaluation and looking at the impact of the service either isn't done or it's often a focus outside of the actual delivery of the service. To overcome that, you could do a payment by results contract where you pay for the outcomes that are achieved. And a social impact bond provides another option for you. So you could do a PBR or you could do a SIP. So, in simplistic terms, a social impact bond is a type of payment by results, but where you have an external investor involved. So, this diagram here shows a typical relationship in a payment by results contract, where you have a funder who will specify what outcomes are to be achieved and a provider who will deliver those and then get paid afterwards if they've achieved those outcomes. This contract has certain downsides to it, namely, that the provider has to take on the financial risk they have to pay for the to mobilize the service, betting on the fact that this might work, and then only get the money afterwards. that means only, typically, only large, well-resourced private organizations can take on this type of risk. and they can also be quite risk-averse because they want to be sure that they will achieve the outcome. so they're, they're adverse to experimentation or innovation. a social impact bond arguably overcomes this problem by bringing in a third party to this relationship. The social investor. The social investor takes on that financial risk that the provider would have done first by providing the money to the provider to deliver the services. And then the social investor gets repaid after those services are achieved. This is often described as a win 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 situation. It's a win for the funder because they're ensuring they're only paying when they actually see outcomes achieved. It's a win for the provider because this allows. Them to experiment and innovate. And it also allows smaller organizations to be involved in delivery who may not be able to take on the big risks that are associated with payment by results. And it's a win for the social investor because these investors are typically socially motivated. And it's very hard in the wider impact investing world to often see what the impact of investments are. This ties directly financial returns with social outcomes. So it's attractive for social investors as well. this concept was, uh, as uh, nancy said, begun in a, a high-income country in the uk. the first seed was launched in 2010 around a uh, peterborough prison. but since then, it's a concept that's taken off and it's been spread around the world. and as of beginning of april, we had 206 impact bonds in a range of different policy areas, and as you can see in this map, including five that were in latin america. why would you do one? Well, this diagram here is one that we produced from an in depth analysis into four impact bonds in Asia and Africa, where we looked at what are the benefits and what happens when you contract something through a social impact bond. What we found here is those three SIB elements payment by results, sharing of financial risk between stakeholders, but also bringing in a broader range of stakeholders, such as the investors, changes delivery in four key ways, which is this middle box. It leads to a stronger focus on outcomes. You're tying payments to outcomes, you're monitoring outcomes in real time. It really brings everyone's attention. As I said at the beginning, sometimes through a typical contract or a grant, the focus on what the service has actually achieved is often done at the end, whereas this is done in real time. It heightens the performance management. The investors will often insist on increased performance management within the service. So there's a greater degree of focus on, on what is happening. It brings external perspectives and expertise. So often, if something is not going well in the delivery, the service provider is left to try and resolve that issue themselves. Here, you've got investors and other experts around the table helping to share and resolve some of the problems. And it creates a high stakes environment. There's a financial risk attached to these contracts, albeit taken on by the investors, but there's also a reputational risk. There's much increased focus and increased transparency and accountability around what has been achieved. And that creates additional pressure. To perform better, we found that then leads into three key results. You have stronger course correction and adaptation during delivery. There's greater collaboration, although this can vary between different stakeholders. And um, there's emerging evidence in some of the impact bonds we've looked at that these then lead to increased numbers being supported and better outcomes for those people. But is this a model that's right for Latin America? That was the key focus of our study. Y eso es que Alma is going to take on here and provide some further detail Gracias, James. Um, voy a cambiar a castellano uh, si no nos importa. Voy a contaros un poco más sobre cuál era el enfoque del estudio y qué cubrimos. Y Nancy ha hecho una introducción uh, al principio contando un poco el contexto de cómo empezó todo esto. Así que no me voy a demorar mucho, pero uh, la idea es contaros un poco que el. el el estudio se enfocó en hablar de cinco países distintos. Eh, nosotros cubrimos en el estudio el progreso que se ha hecho en, en los últimos años, desde 2014, en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Y de, de esos cinco países hemos visto que varios bonos se han lanzado, en, sobre todo en Colombia y en Argentina. Y es, están, hay distintos bonos en proceso también de lanzarse ahora en, en Chile. Y desde entonces, nuevas iniciativas en nuevos países también. Eh, vemos que. El movimiento ha sido, ha sido un proceso largo, pero ha sido muy muy productivo y bueno estamos empezando a ver cómo hay bonos en, distintos, en distintas políticas sociales más allá de, del empleo también. Uh, James, could you change the slide, please? Uh, entonces para contaros un poco más sobre cómo, el enfoque del estudio, nosotros miramos estos cinco países para entender un poco cuál cuál era el programa social de esos BIs y las lecciones que se aprendieron de lanzarlos y de desarrollarlos y diseñarlos en cada uno de los países, las implicaciones que eso tiene para la región en general y cómo se está desarrollando el mercado y el ecosistema y las lecciones aprendidas para construir ese mercado, que voy a contaros un poco más sobre esto en, más adelante, y finalmente el rol que tuvo el BID y el BID Lab eh, en que esto se consiguiera y, y con, bueno, cuáles han sido las diferencias en el rol adoptado en los distintos países y dónde ha sido más productivo. Cuáles han sido las lecciones y también estas lecciones se han compartido con el BIT y con el BITLAB. Um, Bien. Um, uh, los hallazgos principales de, del estudio, uh, como se ha mencionado al principio, es que los BIS son viables para América Latina, que pueden operar en contextos. Uh, de los distintos países y que sí han conseguido los resultados que se espera que consigan los bonos en general eh, en distintos contextos y esto es un mayor enfoque en, en resultados. Eh, también se ha conseguido un mejor entendimiento de cuál es la, la efectividad de las distintas intervenciones. Como hablamos al principio, se ha mejorado mucho eh, la disponibilidad de datos. Eh, todavía queda mucho camino por recorrer en, en cuanto a mejorar esta disponibilidad para diseñar bonos a futuro, pero eh, ya empezamos a ver una mayor intención de... Y, y enfoque en, en mejorar esta disponibilidad. Y finalmente también ha habido un cambio en cómo se comportan los proveedores de servicios. Han adoptado sistemas mucho más enfocados al uso de datos para eh, manejar su desempeño y también hemos observado en el estudio que hay una buena cultura de compartir aprendizajes y, y promover la adaptación en cómo se desempeñan para conseguir mejores resultados. Sin embargo, también hemos encontrado y esto ahora lo discutiremos en un poco más de detalle, seguramente en los paneles también, que los bonos no se adaptan perfectamente al marco regulatorio eh, de los países eh, del estudio y esto seguramente también se aplica a otros contextos, lo veremos un poco más de detalle, pero es difícil lanzar bonos en América Latina porque el, el marco regulatorio no, lo, no siempre lo permite y hay muchas barreras que sea que sea difícil conseguirlo. Eh, para entender un poco Qué condiciones son necesarias para poder lanzarlos. Nosotros hablamos de cinco factores, uh, cinco condiciones necesarias que hemos llamado los Dream Factors, y, y estos son los factores necesarios para poder desarrollar el ecosistema y para poder lanzar bonos en primer instante. Entonces, aquí os voy a contar un poco más cuáles son estos cinco estos cinco factores y por qué son necesarios y, y cuándo son necesarios. Nosotros identificamos sobre todo que la demanda de gobierno, el interés por parte del gobierno es esencial desde el principio porque es importante que, que al final, cuando desarrollas un bono, quienes va a pagar por los resultados van a ser uh, entidades de gobierno. Entonces es necesario involucrarse desde el principio y tener, tener su apoyo. Uh, además de eso, también es importante la capacidad de mercado y, y es esencial desde el principio. Tiene que haber interés por parte de inversionistas de tomar estos riesgos y, y involucrarse en desarrollar bonos. Eh, también tiene que haber capacidad entre proveedores de servicios en distintos ámbitos sociales y finalmente tiene que haber conocimiento técnico suficiente como para diseñarlos y, y desarrollarlos. Eh, luego hay tres um, factores más, el marco regulatorio, como hablábamos. Hay muchos aspectos distintos del marco regulatorio que son importantes, pero los que hemos identificado como más clave y que es importante considerarlos desde el principio, aunque no se puedan superar, es... Se tienen que poder vincular los pagos a resultados. No, no es evidente que esto sea siempre posible dentro de un marco regulatorio. Además, los inversores deben poder recibir legalmente un retorno y según el tipo de organización que tienes como inversor, tampoco es siempre posible. Y finalmente, los pagadores de resultados deben poder tener presupuestos plurianuales o tener mecanismos para superar eh, el límite que supone tener un presupuesto anual. Y esto lo veremos también con un poco más de detalle como una lección aprendida muy muy importante para la región. Eh, además de eso, también tenemos la importancia del contexto económico y político, que debe ser favorable para que se puedan lanzar bonos. Encontramos que, eh, a diferencia de otras regiones o otros países, los cambios políticos son muy desestabilizadores en la región porque hay mucho cambio político cada vez que hay elecciones y esto dificulta mucho el diseño y poder lanzar bonos a tiempo dentro de ciclos electorales. Entonces, nosotros consideramos que sería importante hacerlo dentro de un ciclo electoral y si no es posible involucrar a distintas partes del gobierno del gobierno entrante para, para poder concienciar y poder promover el interés por lanzar estos bis también encontramos que la falta de confianza puede desanimar a inversores y finalmente que los niveles altos de inflación pueden desalentar la, la planificación financiera a largo plazo sin embargo muchas de estas condiciones no son no van a resultar en que no se puedan lanzar bonos o lo van a hacer más difícil como decíamos al principio lo más importante es tener personas involucradas que quieran poder lanzarlos y quieran involucrarse y, y conseguir que, que se logren estos resultados um, James siguiente next slide please um, aquí voy a bueno voy a hablaros un poco por encima de las lecciones que aprendimos que están muy relacionadas con lo que os estaba contando de los distintos uh, de las distintas condiciones necesarias pero la, la lección aprendida principal es que es muy importante tener una visión clara de por qué hacer un bono, cómo puede este bono catalizar un cambio y, y, y usarlo como una forma de alinear incentivos. Y para eso es esencial trabajar con actores que compartan objetivos y, y bueno, una forma de ver cómo trabajar juntos y, y poder innovar y, y estar dispuestos a trabajar con pocos datos, que suele ser eh, la situación en la que se encuentran cuando empiezan a diseñar un bono, y a tomar riesgos al final. Uh, la segunda lección aprendida es que es muy importante el interés de gobierno en pagar por resultados. Y hemos visto los países en los que ha habido más progresos en, en aquellos en los que el gobierno ha querido involucrarse o ha estado interesado. Uh, y esto no significa que deba pagar por los resultados desde el principio, solo es importante involucrarlo para que haya al menos algunos champions que quieran promover, promoverlos dentro de instituciones de gobierno y dentro de ciclos electorales. Y para ello, eh, como hablábamos antes, incluir los bonos como mecanismo en planes, de, en planes nacionales, planes estratégicos, es una muy buena forma de, de alinear estos, bueno, este interés y, y promover su uso. Uh, next slide. En tercera instancia, la capacidad de mercado también es muy importante y lo que encontramos es que no solo debe haber capacidad de proveedores de servicios, inter, eh, inversores e intermediarios, es importante que los proveedores de servicios quieran trabajar de forma adaptiva. Adaptativo, que los intermediarios puedan apoyar la capacitación de las distintas partes, los inversores y de los proveedores de servicios, que los inversores estén interesados en la inversión de impacto y estén dispuestos a tomar riesgos. Y para esto, es, cada país que hemos, que hemos estudiado, hemos visto formas distintas de promover esta capacidad de mercado. ¿no? En Colombia, por ejemplo, encontramos que al desarrollar distintos bonos, la involucración de los mismos um, actores de un bono a otro, ha ayudado mucho con la capacitación de estos mismos actores y en crear un ecosistema muy fuerte de organizaciones muy, muy capaces de, de lanzar estos bonos. En otros países se han usado como sistemas más abiertos, como de, um, de contratación pública, sí. donde se han publicado los, las bases de diseño. Sí, perdona. Había ruido de fondo. Um, Sí, en otros países ha habido otras formas de hacerlo, como por ejemplo en Chile, publicando periodos de preguntas para que hubiera una involucración más grande de posibles proveedores de servicios antes de lanzar los bonos, para saber un poco cuál es la capacidad que hay en el mercado. Y, y bueno, esto lo cubrimos en mucho más detalle en el estudio, pero como última lección para nosotros es importante considerar la voluntad de reformar el mercado regulatorio y mejorar la disponibilidad de datos, aunque esto no sea esencial desde el principio, se pueda. Uh, se pueda solventar con, con mucho compromiso de los actores eh, involucrados es importante identificar las barreras regulatorias a lanzar bonos como los eh, presupuestos anuales y tener un plan un poco sobre cómo se pueden superar y encontramos que el uso de fondos de pagos por resultados es una muy buena forma de, eh, de resolver estos desafíos y reducir los costes de tra transacción y finalmente la cooperación entre organizaciones responsables oh, sorry last slide James Uh, entre organizaciones no previous one. <laughs> um, de organizaciones responsables es importante para poder fomentar el uso de datos y, y entender un poco cuál es la necesidad uh, de datos que va a haber para el diseño y, y para la, la estructuración de pago etcétera y cuanto más cooperación haya entre organizaciones responsables más fácil será que esos datos estén disponibles y sean usables para para el diseño entonces uh, next slide James Nuestras uh, recomendaciones o conclusiones del estudio un poco para la región eran, como hemos dicho antes, que los BIs son un producto viable en América Latina y se pueden lanzar y observar los mismos beneficios que en otras partes del mundo. Sin embargo, el modelo debe adaptarse para encajar el marco regulatorio y el contexto político y económico de cada país. Y para eso estas cinco condiciones son muy importantes. Es importante considerarlas desde el principio, aunque no se puedan superar. Y cuando no se pueden superar, es muy importante trabajar con actores que estén dispuestos a, a llevarlo hasta el final y, y que compartan una visión de cuál es el valor de estos bonos. Y aquí queda nuestra presentación. Um, no sé si tenemos tiempo todavía para la sesión de preguntas o no. Muchas gracias, Alma. Thank you so much, James, eh, por esta excelente presentación. Y bueno, felicitarlos, la verdad, por, por todo el esfuerzo detrás. De este estudio, y estamos seguros que ojalá pueda inspirar y ayudar a generar más y mejores condiciones en la región para promover más bonos de impacto social, sobre todo en la recuperación post pandemia. Lamentablemente, bueno, por temas de tiempo, eh, vamos a pedirte, Alma y James, si pueden responder a algunos de los comentarios y preguntas que nos han estado llegando por el chat de QA directamente por el Zoom, y así poder dar oportunidad a nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Gracias de nuevo, Alma. Thank you so much, uh, James. Y por supuesto, bueno, queremos ahora iniciar nuestro primer panel de discusión y conversación sobre este tema, donde nos acompañan expertos y expertas internacionales que han sido parte de la promoción, la estructuración y o la evaluación de los bonos de impacto social y los esquemas de pago por resultados en América Latina. Quiero presentarlos brevemente y por supuesto invitar a la audiencia a, a que si quieren conocer más sobre sus experiencias y su perfil puedan revisar sus biografías directamente en la página del evento bajo la sección de conferencistas. Así que, bienvenidas y bienvenidos a todos. En primer lugar, welcome y bienvenido Afnish Lungadurdos, quien es el CEO y cofundador de Instigli. Afnish ha asesorado los tres bonos de impacto social y el fondo de pago por resultados en Colombia. Bienvenido. También dar la bienvenida a Marta García, quien colidera las operaciones internacionales de social finance en Reino Unido asesorado los bonos de impacto social en Argentina, en Chile y en México, así como también el Fondo de Pago por Resultados en Colombia. Bienvenida, Marta. Por supuesto, nuestro querido Miquel de Paladela, CEO de UpSocial. Bienvenido, Miquel, quien realizó evaluación intermedia del programa de bonos de impacto social en Colombia y lideró también el diseño de los primeros contratos de impacto social en España. Y, por supuesto, dar la bienvenida a Zach. Zach Leve, el CEO y cofundador de Levoca Impact Labs. Quien antes, por supuesto, y desde el BitLab, creó la facilidad de los bonos de impacto social y lideró este trabajo pionero en la región, estructurando proyectos de este tipo en Argentina, Brasil, Colombia y también en México. Bienvenido. Este panel será moderado por nuestro querido colega César Buenadicha, jefe de la unidad de Discovery aquí en el BitLab. César fue miembro del equipo y propulsor, promotor de la facilidad de BIS y participó, por supuesto, del diseño de estos proyectos en Colombia y en Chile junto también a nuestra colega Carolina Carrasco, quien saludamos desde acá. Y César ha sido un promotor fundamental del trabajo de BitLab en estos temas, sobre todo de financiamiento innovador. César, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, bienvenidos a todos. Realmente para mí es un honor y un placer retomar esta conversación ¿no? que, que tantos, tanto tiempo llevamos pensando y, y tanta gente tan importante y tan relevante lleva pensando sobre este tema. Y aprovecho para agradecer a Christine, ¿no?, porque es como el pegamento ¿no? que ha permitido que sigamos todos ansiosamente pensando en el tema de, de cómo pagar por resultados y cómo obtener mejores resultados sociales. ¿no? Eh, la dinámica del panel va a ser que yo voy a hacer dos preguntas a cada uno de los panelistas y tenéis dos minutos para responder y al final me gustaría en 30 segundos que hagáis como un pitch muy rápido de cuál pensaríais que son los elementos críticos. ¿no? De, de éxito de lo que sería la expansión de los BIS en, en América Latina. Eh, la primera pregunta que, que quiero un poco que todos los panelistas respondan es en el estudio de, de James y Alma, excelente presentación James Alma del estudio, agradezco también todos todo, bueno, los aprendizajes y la, y, y bueno, la consolidación del, del conocimiento ¿no? que se ha ido dando durante este tiempo, se han presentado muchas lecciones. Me gustaría si pudieran decirnos en, en dos minutos. De todos esos aprendizajes, ¿cuáles piensan que son los más relevantes para, para la región de América Latina y por qué? Empecemos por Apnis. Listo, muchas gracias César. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que se conectan hoy. Bueno, mi primera observación es sobre el poder transformador de esta herramienta y creo que en los últimos años se ha demostrado una y otra vez en la región pero también a nivel mundial el poder transformador del pago por resultados creo que Alma lo ha, lo ha resaltado muy bien transforma la calidad de los servicios sitúa al ciudadano en el centro del trabajo del gobierno y se ha evidenciado un impacto diferenciador en la vida de las personas comparado a la forma más tradicional de financiar los, los programas no para dar, dar, darles unos ejemplos, algunos de los 10 buenos que hemos estructurado a nivel global, hemos visto que el simple hecho de vincular la financiación a los resultados puede generar un incremento en los resultados de hasta un 30 o 60%. Y eso me lleva a la, a la observación que más se lo hizo antes en su comentario, si podemos imaginarnos de un pequeño ajuste así que puede... Trans, lograr que 30% más jóvenes consigan empleos o 30% más niños se gradúan de colegio o 30% más familias salgan de la pobreza, creo que es una herramienta muy uh, oportuna en este momento para considerar dentro de la práctica de los gobiernos. Y eso me lleva a mi segunda observación, que dado el, el poder transformador de pago por resultados que hemos probado varias veces en los ocho años, años pasados, Uh, no hemos visto esta adopción a gran escala que, 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 que habíamos querido desde el inicio, desde el gobierno. ¿no? En los ocho años pasados, desde que empezamos este trabajo, hemos visto solamente cinco, menos de 5 millones de dólares de los gobiernos en bonos de impacto social en la región, o cuatro bonos de impacto social. Que bueno, dado de los billones de dólares que se invierten en el sector social, creo que hay mucho más por hacer. Y creo que entonces es importante, uh, de, sin embargo, es bueno experimentar a pequeña escala, pero ahora es la hora de enfocarnos en el escalamiento. Y eso se aplica no solamente a bonos de impacto, que tiene un, 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 una, una, una aplicación de innovación, pero también uh, se puede aplicar a, a las prácticas básicas de establecer indicadores, medir resultados, premiar, premiar desempeño. ¿no? Y eso hace parte de la rutina de cualquier organización de alto desempeño. Y nos toca enfocarnos en por qué no hemos visto la adopción de estas prácticas a, a, a escala mucho más alta dentro de go, go, gobiernos y cómo podemos acceder a esta adopción. Y claramente que hay pues, varios uh, retos, varios retos que ha mencionado el estudio en la adopción de, 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 de los pagos por resultados por los gobiernos. Pero en nuestra experiencia, lo más difícil ha sido de priorizar esta transformación en la agenda política. Y porque el. El pago por resultados implica un poco un trabajo de reforma de prácticas que da resultados a lo largo plazo, que no cabe necesariamente dentro de los cortos plazos administrativos. Es un trabajo que de verdad requiere mucha voluntad política que debemos construir con el tiempo. Entonces, eso serían mis dos observaciones. Muchas gracias, Afnish. Me quedo también con el optimismo del 30%. ¿no? Yo, si pudiéramos ese 30%, realmente creo que todos nos iríamos de aquí con, bueno, con mucha esperanza. Eh, Marta, eh, me encantaría también escuchar tu impresión desde, desde tu posición en social finance ¿no? en el Reino Unido, que, que es el pionero, ¿no? Todo tiene un inicio ¿no? y, y los BIS, los SIPs los nacen ¿no? allá, ¿no? Cuéntanos. Eh, gracias. Eh, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Es un placer. Eh, quizá yo también quería resaltar dos, dos cosas con las que me quedé con el, con, del estudio, que creo que son muy importantes. La primera está muy relacionada con lo que comentaba Afnis hace un momento y es el, el rol principal que juega el gobierno en esto, como iniciador, como pagador, como determinante de la política pública, y por lo tanto el papel central que tienen que tener los gobiernos a la hora de eh, contratar por resultados. Y quizá el, el matiz que a mí me gustaría añadir a, a todo lo que se habla en el estudio, que es muy interesante, es el tema de que el gobierno realmente es en el gobierno donde se han efectuado más cambios para que esto se haga realidad. Eh, nosotros siempre decimos desde Social Finance que los SIP son instrumentos, no tanto instrumentos financieros, sino instrumentos de cambio institucional. Hay que cambiar las maneras de contratar, hay que cambiar las maneras de ejecutar, hay que cambiar las maneras de invertir. Pero yo pienso que de todos los actores el que tiene que ejecutar un cambio mayor de mentalidad, de prácticas, de política, es el gobierno, porque los incentivos institucionales muchas veces están alineados en contra a lo que se les está pidiendo dentro del marco de un SIP. En el marco de un SIP eh, se les pide que dejen el control, que dejen que otros ejecuten, mientras que el gobierno normalmente tiene un interés especial en controlar cómo se gastan los recursos públicos, porque al final son los garantes de que esos recursos públicos se están gastando bien. Entonces, ya desde el principio, desde un punto de vista muy filosófico, hay un, una disonancia muy grande entre lo que se está proponiendo y la manera de actuar del gobierno. Entonces, quizá eh, para mí es eh, un empuje a que pensemos bien cuáles son esas restricciones y esas limitaciones que tiene el gobierno y cómo podemos ayudar a que las superen, porque no es fácil. Yo pienso que es el actor que tiene más dificultades. Y quizá el segundo punto eh, que creo que es importante y, y que no habéis hablado mucho, Alma y, y James, porque no había mucho tiempo, es un tema que resaltáis mucho en el estudio, que es el tema de alineamiento, de que todo el mundo tiene que estar alineado. Y creo que es una alineación no solo en la importancia del de problema, de la problemática, o la importancia de atender a ciertas poblaciones, si no es una alineación mucho más fundamental en para qué se está haciendo un bono de impacto social, o un contrato de impacto social, o como se llame. Estos contratos no valen para todos, son un instrumento más que está a disposición de los gobiernos, de los financiadores internacionales, etc. Entonces, entender muy bien para qué se está haciendo y que todo el mundo esté de acuerdo en que eso es lo que se está buscando es crítico. Y eso es una labor que hay que hacer al principio para generar esa confianza, esa, eh, esa colaboración que es necesaria para que salgan adelante. Sin, sin saber bien para qué se está haciendo o si cada uno lo quiere hacer por razones diferentes, estas cosas no se mueven. Muchísimas gracias Marta por, por todo lo que planteas de cambio de institucional de gobiernos y de alineación. Yo me acuerdo de las primeras reuniones con, con actores públicos, ¿no? <laughs> Contigo realmente repitiendo estos mensajes y viendo, viendo la cara, ¿no? De, y la dificultad en, en, en generar ese cambio, ¿no? Eh, Miquel, ¿cómo ves esto y, y cómo lo ves también desde el punto de vista de la innovación ¿no? social que los bonos sin duda traen a la mesa en las intervenciones? Sí, yo, yo hice la la evaluación intermedia del, del, del proyecto de los bonos de impacto social en, en colombia no haciendo algunas de las entrevistas con, con james y con alma y después de años de luchar en españa contra una cultura institucional pública muy difícil y compleja pero sobre todo poco permeable a la innovación y a la, y a la evidencia no y mi sorpresa en Colombia fue descubrir que un proyecto tan contracultural puede tener un éxito de forma tan rápida y profunda al mismo tiempo. ¿no? El proyecto en Colombia ha pretendido cambiar una manera de trabajar en las administraciones públicas, como decía ahora eh, Marta, ¿no? para que se centren en maximizar los resultados de sus inversiones en lugar de lo que hacen tradicionalmente, que es maximizar simplemente la cobertura de servicios. ¿no? Entonces. La burocracia, la inercia, las maneras de hacer, los incentivos, los mecanismos de control, tanto del sector público como de los partenariados eh, público-privados, se ponen en cuestión con, con un proyecto de estas características, ¿no? Y ofrece una, alterna, una alternativa factible. Yo creo que eso es lo, lo bonito. ¿no? La situación de partida en Colombia era aún más compleja de lo que es, por ejemplo, en España, al disponer de una institucionalidad más débil y unos problemas seguramente más agudos y crónicos. Pero en la evaluación intermedia detectamos muestras claras de un cambio en el lenguaje de las instituciones públicas. Veíamos documentos, planes y proyectos en fases iniciales seguramente, pero que indican que la transformación está iniciándose en Colombia. Entiendo la impaciencia de Afnish, eh, no, y esa impaciencia en la que, de hecho, es la que ha permitido a Cristín y a Daniel impulsar un, un primer proyecto en Colombia, pero, pero ese cambio solo con, el, con los primeros tres bonos de impacto social, nosotros lo, eh, los entrevistamos cuando estábamos a medio camino de ello, eso yo creo que es lo que, lo que ese cambio contracultural, ¿no? es, lo que, es lo que está, lo que vimos más claramente en el proyecto, al menos en Colombia. Muchísimas gracias, Miquel, como siempre, por, por insuflar el, el optimismo ¿no? y el, el vaso medio lleno, ¿no? y, y, y ver también la importancia de estos cambios sociales y, y culturales que sin duda toman tiempo. ¿no? Por último, pero quizá lo más importante, ¿no? nuestro querido colega Sac, eh, ¿cómo, ¿cómo ves todo este sueño realizado después de, de los inicios hace ya cinco años? Bueno, muy bien. Bueno, gracias, César. Y, bueno, primeramente quiero felicitar. Bueno, el b -Lab y particularmente tú y, y nuestro, mi ex colega Cristina Ternet por el trabajo increíble que ustedes han hecho. Yo creo que este informe captura muy buenas lecciones aprendidas, pero tal vez voy a hablar de, de algunas. Y, y para mí, lo que era muy evidente es que no hay una receta um, específica para desarrollar los bonos de impacto social, pero un ingrediente necesario o importante es que el rol de B-Lab. Yo creo que el informe, para mí, no, no solamente capturaba la efectividad del instrumento o la efectividad del, de los trabajos de BID, pero también el rol crítico que hace un actor como el BID y el BID en desarrollar esos tipos de innovaciones. Entonces, como si ponemos hablar de una economía de impacto, como hablaba Irene en el principio, y luego pensar en los bonos de impacto social como herramienta, entonces... El Bill y Bill son los key market builders. Y, y eso es, fue muy evidente por este informe. Yo creo que, como Nancy le hablaba, que el Bill y Bill tiene ese, como capacidad de donar, convocar, prestar, invertir. Que para desarrollar este tipos de innovaciones, eso fue muy importante. Y también cuando ustedes piensan en la próxima etapa, hay que pensar en este rol catalizador del Bill y Bill y, y yo creo que. Marta habló muy bien sobre, yo creo que una experiencia que, que vemos todos los que trabajan en este área es que tal vez empezamos pensando que vamos a desarrollar un instrumento financiero y en el camino aprendimos que realmente estamos haciendo un Big Change Management Project. Y un actor catalizador como el BID y Villa son muy importantes y yo no soy, no, no soy solamente hablando de esto por eso, es un evento del BID, pero yo creo que también a nivel internacional como hay que pensar en este rol de tanto el BID, pero como el Banco Mundial y esos tipos de actores que tienen esta capacidad con, con instrumentos flexibles. Segundo punto que yo creo que es muy importante y muy rápido es, yo creo que en el fondo también destaca la importancia de aprovechar estos pilotos y pensar y pasar de proyectos individuales a como estrategias más programáticos para llegar a una escala más grande. Porque como Marcelo Cabral ha hablado, hay desafíos muy grandes en la región. Y hay que pensar más de, de millones y empezar a hablar de billones. Y cómo podemos crear estas estrategias que realmente pueden servir las necesidades grandes que tiene la región. Y yo creo que como una acción es que el BID puede ser un actor clave junto con el sector público-privado. Entonces, como felicidades a ustedes. Y yo creo que esa es una un conversación que sigue en el BID y en la región. Muchas gracias, Zac. Yo, recordando un poco también las conversaciones iniciales hace seis años, la situación era muy distinta en la región, ¿no? La situación fiscal, de problemática social. Y, y creo que la nueva situación que vivimos nos invita, sin duda, a un cambio, ¿no? Y a, y a plantear los bonos desde un contexto muy distinto. Aquí, Marta, ¿cuál sería, que esta es la segunda pregunta, eh, en una hoja de ruta tres, cinco años, ¿no? Considerando el, el difícil punto de partida en ¿no? el que nos encontramos ahora, ¿cuáles serían los elementos críticos que tú eh, definirías ¿no? para que los, los BIS. Puedan realmente convertirse en esa realidad que todos sentimos que es tan importante para la región. Eh, aquí, quizás, hablaros ya tanto de la perspectiva de Latinoamérica como un poco la perspectiva que yo veo desde eh, Reino Unido y otros países donde trabajamos en que, que el mercado está más desarrollado. Y un poco lo que yo he visto y lo que creo que en algunos casos son buenas prácticas, no siempre porque los mercados son diferentes. Pero creo que eh, hay un punto importante y es que estamos todavía empezando y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, falta muchísimo por hacer. El mercado todavía es muy pequeñito. Y yo creo que este es el momento de sembrar, de invertir y realmente de, digamos, de meterle gasolina al tema. Si no invertimos bien al principio, no vamos a tener los cimientos necesarios para construir algo que es importante, pero también complejo y difícil. Entonces yo creo que... Eh, el invertir y el ser eh, muy estratégicos sobre los sitios donde se invierte es importante. Ahí hemos hablado, acaba de hablar SAC, de hecho, de un tema muy importante que es el tratar de invertir de manera concentrada en un sector o en una serie de SIPs que están relacionados para permitir ir aprendiendo. Creo que eso es importante, es crear esas puntas de lanza que nos ayuden luego a partir de ellas a construir lo demás. No tratar de cubrir todo de una vez, pero sí ser muy enfocados y muy estratégicos. Igualmente, por ejemplo, eh, aquellos que traen financiación, bien sean gobiernos, multilaterales, inversores, grandes fundaciones, etcétera, tratar de ver cuáles son los elementos que están bloqueando el sistema, invertir ahí. En algunos países puede ser, eh, por ejemplo, se me ocurre Brasil, un, sistema, un problema bastante grande en Brasil es el marco regulatorio. Entonces es ahí donde hay que hacer la inversión, eso es lo que está parando el sistema. En otros casos puede ser, por ejemplo, un gobierno que no tenga suficientes fondos como para pagar la estructuración inicial, que eso es un gasto eso no es simplemente el pagar por resultados ese es el gasto que hay que hacer hoy pues hay veces que lo que hay que hacer es ayudar al gobierno a que haga la estructuración etcétera entonces ser muy estratégico en qué se invierte y sobre todo eh, un tema que sí que se levanta en el estudio que yo creo que es muy eh, importante y que Christine lo dice continuamente esto es aprender al principio todo es aprender eh, y ahí eh, el matiz a añadir es un poco dónde tiene que residir ese aprendizaje para que llegue mejor a todo el mercado. Hemos hablado ya antes un poco de los cambios de gobierno y del problema que muchas veces eh, haces una capacitación muy fuerte en gobierno y el gobierno cambia y de repente todo el mundo que sabía de este tema se ha movido a otro lugar y ya no están allí. Entonces, eh, tratar de pensar dónde están o las instituciones o los actores que van a permanecer. Entonces, ahí puedo resaltar, por ejemplo, el caso del Reino Unido, se han creado unidades dentro del gobierno. Que estaban enfocadas específicamente en desarrollar esto. Y esto es algo que se está tratando de hacer en Colombia también. Entonces, invertir en esas unidades. En otros países son los intermediarios los que llevan ese conocimiento y a partir de ellos es de donde aprende el mercado o de, de, lo, digamos, son los que distribuyen ese conocimiento. En otros lugares pueden ser los inversores. Entonces, es pensar bien dónde hay que dejar el aprendizaje para que se alcance al resto del mercado. Y el tercer tema que querría resaltar es el tema de los datos. Eh, uno de los temas que nosotros estamos viendo crecer de manera más, más grande en Inglaterra, en Portugal, por ejemplo, que es otro mercado bastante avanzado, es una inversión muy deliberada en eh, la recogida de datos, los sistemas que permiten tomar decisiones a partir de esos datos, hacer gestión de rendimiento, etcétera, etcétera. Eso es un campo que todavía está bastante sin explorar en el mundo social. Está bastante explorado, digamos, en el mundo tecnológico, en el mundo comercial, pero en el mundo social. Y yo creo que ahí es donde van los siguientes pasos. Estos instrumentos dependen totalmente de que haya buenos datos. Anda, Marta, y quiero conectar, bueno, con Miquel, que sabe que yo soy un apasionado de todo este tema de los datos y cómo conectamos lo digital con el pago por resultados, ¿no? Que, que pienso que ahí hay infinitas oportunidades. Miquel, cuéntame si tengo razón o no. Totalmente totalmente razón. Y, 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 y como hay que ponerle nitrógeno y no gasolina a este cambio, um, yo, yo destacaría dos cosas, ¿eh? Eh, para que realmente los cambios sean en la de la dimensión que, que, que se espera, ¿no? de, un, de un instrumento que está sacando estos resultados tan prometedores. Por un lado, enfocar los, los proyectos de bonos de impacto social en su herencia. Creo que debemos superar la época de proyectos pilotos que nacen y mueren pilotos. Todos hemos trabajado en ellos. Y los bonos son la oportunidad para probar lo que funciona y llevarlo a escala. Por eso yo destaco que el impulso y el diseño de los BIs debe surgir de los pagadores de resultados, es decir, sobre todo de aquellas administraciones públicas locales, regionales, nacionales, que son las que al final deben convertir los proyectos pilotos que se prueban a través de un buen impacto social en, en política pública basada en evidencia. ¿no? Con lo cual, mi mensaje es que el liderazgo sea de los gobiernos a cualquier nivel. ¿no? Y la pregunta, por tanto, es cómo las administraciones públicas deciden utilizar ese instrumento para plantear soluciones innovadoras a los retos que, que presentaba Marcelo al inicio de esta sesión. Si el reto es conseguir mayor eficiencia para conseguir la equidad como resultado final, los bonos de impacto social son instrumentos que permiten descubrir lo que funciona, lo que es eficiente y lo que no, y a partir de ahí llevarlo a escala. Esto no significa que deban ser iniciados solo por las administraciones públicas, ni mucho menos. Los pueden impulsar los proveedores de servicios, inversores de impacto, la cooperación bilateral y multilateral, como ha sido este caso en Colombia, ¿no? Pero el liderazgo final debe ser de quien debe llevar el experimento a escala. Ese para mí es el, el primer punto. Y el segundo punto, eh, hablando de datos y hablaba, hablando de lo que Alma eh, comentaba sobre las necesidades del marco regulatorio, de las condiciones necesarias para que puedan implementarse los, los bonos de impacto social. Eso nos puede, nos puede llevar atrás, pero la experiencia de Colombia es, ha sido preciosa en el sentido de que precisamente la implantación de los primeros bonos han hecho visibles las estrecheces de ese marco regulatorio, los horizontes temporales demasiado cortos en la contratación pública, la falta de datos. Todo eso es posible ponerlo, digamos, en agenda al lanzar un primer proyecto de bonos de impacto social. Por eso lanzar un primer bono o, o seguramente hacer visibles esas lagunas de nuestro sistema, yo lo que haría es invitar a todo el mundo a lanzar un primer proyecto de SIPS, de, de bonos de impacto social, como los de Colombia, que en lugar de comprometerse a uno, se comprometieron a tres. Y eso dio lugar a que se pudiesen ir capitalizando los aprendizajes. En el segundo, en base a los del primero, y los del tercero, en base a los primeros dos. ¿no? Y a partir de ahí, ir desarrollando. ¿no? Se pueden des detectar qué tipo de datos son los necesarios, cuáles tenemos, cuáles se deben empezar a cruzar para poder desarrollar ese ecosistema. Con lo cual, no hace falta esperar a las condiciones necesarias, sino que el primer proyecto puede detectar esas necesidades e irlas construyendo a medida que se implantan. Muchas gracias, Miguel. Abnish, tú has estado viendo el desarrollo del ecosistema eh, colombiano de primera mano ¿no? y otros países, y también las dificultades ¿no? de, de cambiar este tipo de, de marcos. ¿no? ¿Qué nos puedes, cu ¿Cuál sería tu, tu lista de deseos ¿no? para los próximos 3-5 años? Bueno, gracias. Uh, yo empezaría por decir que a veces nos enfocamos demasiado en el instrumento. ¿no? El, 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 los bonos tienen un, un efecto de innovación, son instrumentos de innovación pero las prioridades del gobierno son ma, 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 más al, al nivel de escalabilidad, ¿no? De, de la escala de, nacional, de están implementando programas muy, muy grandes. Y creo que esos mismos principios que estamos aprendiendo dentro de los uh, bonos, de cómo establecer indicadores, medir, premiar, etc., debemos adaptarlos al trabajo a la escala del gobierno, ¿no? Para que sea más relevante a sus uh, metas grandes a nivel país, ¿no? Entonces hay herramientas mucho más sencillos que se puede llevar a cabo dentro de la administración propia del gobierno, dentro del sistema de educación, de salud, etc. Entonces hay que hacer esa adaptación y empezar con las preguntas del gobierno. ¿Cuáles son los desafíos de delivery de política pública que están tratando, que tienen priorizado dentro de su plan y cómo podemos llevar esos principios y adaptarlos para que sean pues, más relevantes? Eso es primero. Dos, creo que hay un par de infraestructura, creo. Pues apoyar, y creo que es aquí soy el punto, y coincido mucho con lo que Marta ha dicho también. Uh, primero, creo que nos, nos toca uh, generar una comunidad de embajadores, de campeones dentro del gobierno, porque hasta ahora la conversación se ha hecho mucho más afuera del gobierno que dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo llevamos esta conversación, esos, ese conocimiento, esos herramientas dentro del gobierno a capacitar, a motivar? Los campeones que existen dentro del sector público, pero que no han escuchado de esta idea y que no saben cómo adelantarlo. Entonces, generaron campañas de socialización, de capacitación de equipos de gobiernos. Uh, si bien que, que se, se mueven mucho, como lo ha dicho Marta, pero se, a veces se quedan dentro de la administración o vuelven. Entonces, creo que hay que crecer este, esta comunidad dentro del sector público. Eso es el primero. Segundo, creo que. Hay una infraestructura de pago por resultados a nivel país que se debe construir. Creo que el programa CIPSCO lo ha hecho súper bien, uh, mirando al marco uh, regulatorio y cambiando cosas ahí, mirando a, a, en términos de capacidad humanas, crea, creando equipos dentro del gobierno, uh, delivery units o equipos de gestión de desempeño que puede ser el interlocutor en este, uh, este, este camino de transformación. Creo que eso es también importante, claramente, sí. en a, a la inversión en infraestructura de datos, etc. Y finalmente, Creo que lo, lo más importante a lo largo plazo, nos toca empezar a, 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 a plantar las semillas uh, de cómo uh, la ciudadana puede ser la fuerza mayor detrás de los pagos por resultados o las mejoras de servicios de, de, del gobierno, ¿no? porque ellos son los, la, 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 los que pueden poner incentivos a lo largo plazo para que sus gobiernos mejoran en este sentido, ¿no? Y lo hemos visto en Taiwán, por ejemplo, a través de tecnología hoy es posible de construir sistemas de datos abiertos, integrados, que permiten rastrear y comunicar de manera accesible y continua información sobre el desempeño del gobierno. Y la ciudad, la sociedad civil, creo que tiene un rol muy importante. Lo más importante puede ser en monitorear e incentivar a sus gobiernos a mejorar sus servicios pero hoy no tienen la información para jugar este rol. Entonces, para mí es una inversión muy importante. Y en todos esos elementos que sea replicar SIPSCO, invertir en un país o invertir en un sistema de gobernanza, creo que tienen un rol muy importante para diseminar estas prácticas. Muchísimas gracias, Agnes. Me recuerdo un poco cuando una vez un alcalde me dijo que, que un tema que le planteábamos era muy interesante, pero que si no se lo pedían en, en el programa que tenía todos los días, que los ciudadanos le hacían peticiones, ¿no? que él no podía priorizarlo. ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que esto sea una demanda ciudadana. Zach, te voy a dejar las palabras finales y, y suéñate cómo, cómo harías una facilidad de bonos de impacto social nueva, ¿no? Estar en el privilegio. 2025 ¿qué harías? Mire, yo creo que si, si me permiten de hablar sobre, si vamos a evolucionar esta conversación de, de pilotos en los millones y pensar en una conversación donde cómo usar esto con miles de millones, yo creo que hay que comenzar pensando en cuál es la infraestructura de mercado que hay que crear. Y, y yo creo que una un tendencia a nivel internacional, es que tenemos que entender el financiamiento basado en resultados como, como un espectro de estrategias para maximizar el impacto del sector privado y público. O sea, puede ser como un cartera de estrategias para la innovación sistémica. Entonces, bajo este espectro de estrategias, primero es la asistencia técnica. Yo creo que un fracaso grande es que pensar si podemos crear las métricas, asignar precios, mágicamente vamos a tener resultados y no es así nunca ha sido así y yo creo que bajo dis distintos esquemas de financiación en base a los resultados una tendencia clave es que hay ne se necesita este tipo de apoyo tanto en el diseño pero a lo largo de, de la implementación y eso es como los bonos tanto en las experiencias del bid de en las alumnas de América yo creo que segundo es pensar en distintos enfoques programáticos para realmente llegar a una escala más grande. Y yo creo que un tema que hemos hablado hoy es como la importancia de tener quién va a pagar por resultados a la mesa desde el principio. Y lo más que tienes es esos recursos preaprobados, es más fácil para el sector privado responder. Y yo creo que, hay que debemos pensar en distintos vehículos que, que dan este tipo de confianza al sector privado para que ellos puedan invertir como quieran. Um, yo creo que tres es que los bonos son un instrumento de este espectro de estrategias, pero hay otros, como hay otros que trabajan con el sector público y también hay otros que también son más orientados al sector privado, tanto el, como tipos de impact link equity, préstamos de impacto que, que dan incentivo a empresas sociales, tanto en algunos sectores como el sector de medio ambiente, donde en algunos países están empezando a lanzar como bonos verdes, con interés como variables, pero vincular al, al impacto. Entonces, debemos pensar en este tipo de escala como un, espe un espectro de estrategias de financiación basadas en resultados. Y por fin, países son distintos. Hemos hablado mucho sobre el rol del gobierno hoy. Y yo creo que esa es una conversación sumamente importante cuando pensamos en países como Colombia, Argentina, Uruguay, pero tal vez cuando pensamos en otros países que tal vez tienen menos institucionalidad. Tal vez vale la pena pensar en otro teoría de cambio para estos tipos de mecanismos y tal vez con un, un paso de transición son, son tipos de fondos o programas donde el gobierno es un stakeholder, pero fuera. Y, y yo creo que con, con estos tipos de estrategias, yo creo que el BID está muy bien posicionado en pensar en esto. Entonces, mi, mi deseo, por me preguntaste, es que crear un fondo como fondos de fondos dentro del BitLab que pueden dar ese tipo de semilla a largo de este, de este espectro. Gracias. Como era, como era de esperar, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, para mí eh, creo que comparto toda la audiencia, ¿no? Ha sido un momento fantástico de, de, bueno, de escuchar de los expertos, ¿no? Y de ver cuáles, cuáles pueden ser esas piedras que pongamos, ¿no?, para el edificio de los bonos de impacto social en la nueva realidad en la región los próximos años. Eh, dejo la palabra a mi colega Juan Pablo para que podamos avanzar en la agenda. Eh, gracias. Muchísimas gracias, César, y a todos los panelistas. Gracias por inyectarle gasolina y nitrógeno a este <laughs> evento y sobre todo la importancia de los bonos de impacto social. Eh, queremos, por supuesto, seguir adelante con nuestra agenda del día y para ello queremos pasar a nuestro segundo panel, donde podremos escuchar una perspectiva desde los diferentes actores de los ecosistemas en los países estudiados. Sin duda, en mercados tan incipientes, seguramente todos los que nos acompañan hoy han jugado más de un rol en este proceso. Así que es para mí un honor presentarlos a continuación. Nos acompaña Alejandra Candía, es subsecretaria de Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y en este caso representa esa visión del actor público del ecosistema que paga por resultados. Bienvenida. Igualmente presentar a Daniel Uribe, quien es director ejecutivo de la Fundación Corona en Colombia. Muy valioso escuchar su perspectiva desde el rol de un intermediario, quien firma precisamente el contrato con el gobierno y coordina a los inversionistas y a los proveedores privados para lograr esos resultados. Bienvenido. Y por supuesto a Fabiana Oliver, quien es jefa de impacto y sostenibilidad de Puerto Oasis Investments en Argentina, y podremos escuchar de ella esa perspectiva con respecto al rol de los inversionistas quienes anticipan los recursos para la implementación de los programas mientras se logran los resultados y se recibe precisamente el pago del gobierno. Y, por supuesto, también nos acompaña Irina Alberro, quien es especialista en temas de pago por resultados e inclusión financiera de la firma Henderson y Alberro de México. Y ella nos podrá comentar un poco sobre el estudio, pero desde su rol como promotores y estructuradores locales de estos bonos de impacto social. Y, por último, por supuesto... Dar la bienvenida a Leonardo Metelier, quien es el CEO de Citawi en Brasil y quien podrá hablar desde su rol y experiencia en la estructuración de los bonos en el contexto. Muchas gracias. Así que desde la audiencia desean conocer más sobre el perfil les recuerdo que pueden visitar y conectarse a la sección de conferencistas en la página oficial del evento y así poder conocer más sobre la experiencia de estos maravillosos y expertos que nos acompañan el día de hoy. Además vale la pena mencionar que varios de ellos también hacen parte de la red de pago por resultados de América Latina, que han creado diversos actores privados del ecosistema de los bonos de impacto social en la región. Así que para iniciar este panel, quisiera dar la palabra a quien será la moderadora de esta conversación, a mi colega Mariel Sabra, especialista líder de la unidad de Discovery del BitLab en Argentina. Hola Mariel, gusto saludarte, bienvenida y adelante. Hola Juanpi, espero que me escuchen bien. Me, me tuve que cambiar el teléfono, tenía mala señal. Eh, bueno, quiero agradecerte Juanpi la, la introducción y agradecer a todos los panelistas. Realmente es un panel de lujo, los cinco países representados y cada uno representando a, a estos actores clave que son necesarios, como decían James y Alma, para articularse y llevar adelante los bonos de impacto social. Eh, Creo que son ustedes los que ponen las manos en la masa, ¿no? Y así quisiera encarar el panel y hacerles las preguntas. En algunos casos se llegó a poder implementar, en otros no. Pero en todos los casos, implementados o no, seguramente detectaron que hubieron obstáculos. Eh, me gustaría entonces, para ustedes que son aquellos que son los hacedores, que me cuenten un poco, que me cuenten a la audiencia cuáles son los obstáculos o los principales obstáculos que encontraron y dar una vuelta a esto, es decir, qué proponen o qué propusieron para solucionarlos. Para empezar, quiero decir que estamos corriendo contra el tiempo, como siempre, vamos a ser bien expuestos un minuto y medio, si puede ser, en lugar de dos, y empecemos por orden alfabético. Alejandra, si te parece, para que nos cuentes desde Chile cuáles son los obstáculos que encontraron. Muchas gracias Mariel y muchas gracias, bueno, voy a aprovechar medio segundo de mi tiempo para poder agradecer esta instancia de gran, eh, muy nutritiva, ¿cierto? Para poder no solamente dar a conocer la experiencia en nuestro país, sino que, por cierto, ir conociendo la experiencia que ya hemos ido, estado en contacto con todo, con todo este grupo por mucho tiempo. Eh, de, que, que nos ha permitido el bid, cierto, poder eh, confluir en, 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 en buscar espacios de mejora y, y, y conocer experiencias más o menos exitosas en la región para aprender tanto de los, de los éxitos como de los fracasos. Y me parece muy bien enfocada la pregunta porque, efectivamente, nosotros venimos recorriendo un camino en una estrategia de política pública desde el Estado que, por cierto, es tremendamente innovadora. Y, y como todo resulta, bueno, en, acá no solamente en Latinoamérica sino que en el mundo desarrollado. Eh, las estrategias innovadoras eh, en, en, en instituciones donde la flexibilidad, ¿cierto?, eh, muchas veces es compleja, eh, es difícil de intentar. Eh, y evidentemente uno de los principales obstáculos que va en línea de la implementación eh, de, lo, de, lo, de lo que fue el, 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 el OSIS tiene que ver eh, con, 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 con las estrategias mismas y las complejidades mismas de innovar en el sector público. Yo creo que es bastante... Todos los puntos que vamos a levantar acá que, que, vamos, que dicen relación con la complejidad misma de la innovación en cualquier ámbito del sector público, pero al menos la tranquilidad de haber recorrido un camino que va a permitir que, 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 la, que, que, que el seguir desarrollando no se parta desde cero. En primer lugar, eh, yo creo que una de las grandes complejidades con las que nos vimos enfrentados, cierto, es eh, la estructura de costos. Se mencionó, yo llegué al final del panel anterior, pero sé que se habló largamente de este punto que dice relación con, el, con la estructura misma de costos propia de un contrato de impacto social, eh, poder entender, ¿cierto?, la secuencialidad, eh, lo, lo, eh, obviamente la complejidad que implicaba eh, el, el, el poder eh, identificar estos costos, eh, sin duda es uno de los aspectos importantes a considerar dentro de los obstáculos en el sector público, que es lo que me toca a mí representar en esta materia. Eh, Enseguida con eso también eh, dice relación con con una, un, un ecosistema donde no estamos solo en el sector público y evidentemente que requiere de data. Yo creo que este es un tema súper, súper importante a nivel latinoamericano y a nivel internacional, que, que dado que los contratos de impacto social requieren de una estructura de datos, datos que por cierto tienen obviamente su propia protección y su propia complejidad de uso. Eh, ahí hay un camino a recorrer respecto a esta institucionalidad que, sin duda, puede ser un avance tremendo para la implementación de lo que es un contrato de impacto social. Porque todos los actores requieren de información para poder armar las métricas, para poder armar los contratos, etc. Y datos que se están alojados en el sector público, ¿cierto? No son de fácil, eh, 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 más, más que disponibilización. Eh, la, tiene que haber una institucionalidad muy fuerte de datos que permita compartirlos con el debido eh, 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 complejidad institucional que esto implica, entendiendo que los datos que existen en el sector público para poder evaluar impacto, son datos que no pertenecen al sector público, sino que pertenecen a las personas. Y ahí eso implica y contar con una institucionalidad de datos que permita eh, dar curso exitoso a esta evaluación, cierto? De, eh, de las métricas que tiene involucrado un contrato de impacto social y donde los actores no pertenecen necesariamente a instituciones del sector público que están eh, debidamente normadas o autorizadas a usar esta información. Entonces es muy importante ahí que la institucionalidad de datos esté lo suficientemente desarrollada para poder contar con información, pero contar con información con la protección que esto requiere y el uso correcto y ético respecto a, a la información que se requiere para poder poblar un contrato de correcta forma. Eh, luego, en esta, misma, en esta misma línea muy cortito, obviamente en una política innovadora en el Estado, eh, tanto eh, poder contar con un ambiente, tanto desde el punto de vista regulatorio como de los roles, eh, eh, es fundamental. Es un camino que nosotros recorrimos, pero recorrimos de manera bastante extensa, producto que como era algo innovador... No habían roles claros, muchas veces no porque no se quisiera, sino porque hay funciones propias desde el Estado. Y también dice relación cierto con la experiencia de que hay un entorno regulatorio de qué acciones se podían o no se podían hacer. Al menos el sector público en Chile tiene la limitación, y como lo es en, en el resto de Latinoamérica, el sector público solo puede hacer lo que tiene mandatado a hacer, no puede hacer cosas que eso es, yo no soy abogado, pero pero en términos totalmente normativos, eh, las instituciones están autorizadas a hacer lo que expresamente les dice su normativa. Entonces, cuando se innova, ¿cierto? Esto es un desafío enorme para cualquier sector público y evidentemente lo que implica un marco normativo ahí que, que contemple funciones que a veces no existían. Eh, es un desafío también. Y por último, sí, es. muy, 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 muy breve. Estamos muy sobre el tiempo, Ale. Sí, yo sé, muy, muy, muy breve, es que esto es muy importante, nos enfrentamos a un proceso de innovación en el Estado y esto es de común denominador para todos los que estamos hoy día trabajando en esta materia, cuando a la vez eh, los desafíos presupuestarios eh, se vieron golpeados por una crisis que no, no tenía el mundo en esta situación en los últimos 100 años. Entonces, evidentemente las prioridades presupuestarias, eh, la innovación... Eh, por muy provechosa y nutritiva que sea, evidentemente tuvo que competir con algunas prioridades presupuestarias que no estaban a la vista cuando comenzaron estos proyectos y que hemos sabido en el mundo entero la complejidad que ha sido el poder eh, soslayar esta, esta crisis, eh, no solamente sanitaria, Exacto. sino que socioeconómica. Y evidentemente, ahí el desafío de la innovación se torna aún más complejo. Entonces, si hablamos Exacto. de los yo creo que ahí hay un buen resumen y perdón el tiempo que me he demorado. Muchísimas gracias, creo que muy claros los puntos. Eh, me gustaría seguir con Daniel. Daniel, vos eh, en Colombia ya están en el tercer bono, tenés harto camino tra transcurrido. Eh, ¿Podés contarnos cuál fue, y ahí sí que trates de priorizar, cuál fue el principal obstáculo que encontraste en este, en este derrotero? ¿no? Y, y, y bueno, ¿qué hicieron para solucionarlo? Vale, súper perfecto. Pues buen día para todos, un gusto saludarles y gracias por la invitación. Pues. Priorizando, te diría, un principal reto es la presu el presupuesto anual que tienen los gobiernos. Yo creo que la limitación presupuestal ha sido una barrera desde el primer bono. O sea, pensar que diseñarlo se toma un año y que se debe a ejecutar en menos tiempo cuando te enfocas en resultados es una barrera muy importante. Entonces, yo creo que eso pasa en Colombia y pasa en varios países de la región. Y acá se ha trabajado desde una perspectiva de cómo buscábamos ir generando una solución más sostenible. Eh, en los bonos de Colombia se ha contado con copagadores, además del gobierno nacional, Prosperidad Social o el gobierno local en el caso de Cali u otros. Eh, eh, el BID, junto con recursos de la cooperación de Suiza, ha sido un copagador. Y esto nos permitió a nosotros que el gobierno, mientras que aprendía y veía esto como una evidencia que sí requiere más tiempo, que sí requiere tener una mirada de mediano y largo plazo, no solamente se puede ejecutar de un año, y lo mencionaba ahorita Avnish y también lo mencionaba SAC, y, y es entender tipos de programas, cuánto requiere el resultado esperado. Yo creo que es una buena primera salida entender dos copagadores, permitiendo que primero pagara uno y luego pagara al otro para darle viabilidad en los dos primeros fondos. Pero de igual forma, un tema muy importante que vimos en Colombia y, y ustedes lo mencionaron es lograr volverlo más política pública. Y una, una herramienta de innovación pública, como lo mencionó y que dentro de las bases del Plan de Desarrollo de Colombia, se logró hacer una propuesta de un fondo. Y este fondo de pago por resultados en Colombia, en donde está el tercer bono, incluía ya otras perspectivas de vigencias futuras, poder superar la anualidad. Y esto existe, esto existe en la región, esto es un modelo de APPs, de alianzas públicos privadas que se han utilizado muchos esquemas. Entonces, poder tener un fondo junto con las vigencias futuras realmente ha permitido que, que en Colombia avancemos en este tercer bono y otros que se vienen desarrollando con una mirada más de largo plazo, que para los intermediarios es igual de importante para el gobierno, porque tienes una visión de cuánto tiempo vas a tener para iterar, para aprender, para generar los resultados importantes. Gracias, Daniel. Fabi, eh, seguís vos con la F ahora. Eh, con Fabi transcurrimos juntas el bono de, de Argentina y me gustaría escuchar entonces, desde tu perspectiva de inversora, cuáles fueron los principales obstáculos o cuáles están siendo y, 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 y ¿qué, qué están haciendo desde el grupo inversor para, para solucionarlos. Bueno, gracias Mariel y gracias por la invitación y saludos a todos los que están participando hoy. Eh, creo que tanto el estudio como los expertos que estuvieron antes adelantaron todos los obstáculos que tuvimos a la hora de querer estructurar y diseñar. Pero creo que también, no, no recuerdo si fue Miquel el que señaló que, o, o, o Marta que uno cuando diseña y decide participar en un primer bono, lanzar un primer bono, sabe que se va a encontrar con esos obstáculos, porque hay muchos otros bonos que fueron lanzados antes y pasaron por ese proceso, pero que necesitamos entender cómo esos obstáculos toman el, el significado de cada uno de nuestros países. Y creo que ahí sí lo decía Miquel en cuanto a bienvenido, porque es lo que nos permite poner y dar luz a que necesitábamos, por ejemplo, más datos, porque esos datos no eran confiables o porque no eran de buena calidad o porque no teníamos series en el tiempo que nos permitieran eh, trabajar no solo en el diseño, sino también durante la implementación, en el monitoreo de la información los marcos regulatorios. Nosotros como inversores tuvimos que firmar cinco instrumentos distintos, desde la licitación, el contrato de fideicomiso, más el acuerdo de inversores, el contrato con los proveedores, el contrato con el gestor y nuestro contrato de préstamo con el BID. Eh, esa instrumentación, digo, desde el diseño fue compleja y luego la implementación es costosa. Entonces, si uno pudiera pensar en cómo esto se escala. Claramente hay un obstáculo. Pero bueno, esto da luz y da lugar a que uno pueda poner foco en, ese, en, en tratar de resolver a futuro esas limitaciones que puede dar el marco regulatorio. Creo que después, además de estas dificultades o obstáculos, a nosotros en Argentina particularmente nos tocaron dos layers más. ¿no? Una fue la cuestión, el contexto macroeconómico adverso, que eso nos hizo tener que ajustar algunos modelos que habíamos corrido inicialmente como, como, como proceso. Y ahí sí creo que el, el rol del grupo inversor fue clave porque fue lo que permitió darle esa previsibilidad a los proveedores de los ingresos para poder llevar adelante el contrato que habíamos asumido de, por resultado. Entonces ahí es donde en el esquema que planteaban James y Alma al, al principio, el rol de los inversores creo que es crítico para poder eh, sostener eso. ¿no? Y por otro lado, el, el tercer layer que nos ha tocado y que no está atado precisamente con un primer bono ha sido el COVID. ¿no? Eh, creo que la pandemia lo que nos obligó fue a, al grupo inversor, junto con los proveedores y el gestor y el, el gobierno, a adaptar mucho todo lo que estaba planteado como esquema, sobre todo en un, pro, en un contexto en el que nuestro bono lo que buscaba era la inserción laboral de jóvenes, ¿no? Exacto, un contexto de vulnerabilidad. Y eso fue lo que planteó como un desafío. Yo creo que el desafío más grande se nos viene ahora, que tiene que ver con, con toda esta experiencia, cómo logramos empezar a transitar ese, uh -huh. ese wish list que planteaban uh -huh. los expertos anteriores, ¿no? Cómo vamos por una estructuración más de fondo, donde uno pueda generar esta, este mercado y este ecosistema que permita dar ese espectro. Yo creo que lo que decía Zach en cuanto al espectro es muy atractivo, porque uno cree, o por lo menos nosotros lo vemos, ¿no? este, esta idea del bono como un, un lugar donde el inversor pueda poner a ese riesgo ¿no? que tanto lo caracteriza a disposición de la innovación. Pero una vez que ese riesgo y no quedarnos en pilotos, sino cómo eso después escala, los instrumentos, ¿no? Que creo que ahí es de, el desafío que tenemos por delante. Bueno, podría... Fabi, no. podríamos <laughs> hablar toda la mañana, ¿cierto? Gracias, eh, me pareció súper claro. Eh, después en las palabras de cierre voy a tratar de, de unir. Irina, ¿qué pasó en México? Si nos pudieras contar un poco cuáles son los mayores obstáculos que... Que enfrentaron y, y bueno, y qué pudieron hacer con esos obstáculos. Claro, muchísimas gracias, Mariel. Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias, Justín, por, eh, por esta oportunidad y felicitar a Ecoris por el esfuerzo de compilación de la experiencia en América Latina. Eh, yo, yo considero que el mayor obstáculo que hemos eh, enfrentado en México y coincido con, con muchos de nuestros colegas en América Latina ha sido este, convencer y lograr el compromiso a los pagadores finales, este en particular con, con gobierno. ¿no? Y yo creo que aquí lo que habría que explorarse es el fondo de pago por resultados este con eh, múltiples bonos, o sea, con una secuencia de bonos. Y para, mm. para eso creo que también habría dos posibilidades. Uno, explorar también fondos mixtos, ¿no? lo que se hizo, por ejemplo, en Colombia, que nos platicaba ahorita Dani Uribe. Este, quizá no ser tan rigurosos en donde únicamente sean bonos de este, recursos de gobierno, sino que existiera la posibilidad también de cofondadores. Y un tema que nosotros vivimos mucho en el caso de, de, de México, este, cuando se buscó hacer un fondo de pago por resultados, es que nos costó trabajo explicar la diferencia entre un fondo de pago por resultados y los presupuestos basados en resultados que se trabajan en el poder legislativo. Entonces, creo que ahí el BID también puede ayudar en la región a, a este, ayudarnos a diferenciar este, los, Exactamente. Los, los instrumentos. Y bueno, ¿no? perdón, Irina, estamos a tres minutos de cerrar Perdón. Me, me gustaría sí y me gustaría pedirle a leonardo que también desde la experiencia tan rica que él tiene si él pudiera hacer una recomendación un poco de, de, a la luz de, también de la experiencia que ha tenido en brasil y que viene ya en su, en su trayectoria de, de, en, en el mundo del financiamiento social si él pudiera hacer una recomendación y a esto te pido tratar de, 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 de ir cerrando leonardo Creo que de los paneles anteriores, de este panel salieron los obstáculos, pero de los paneles anteriores salieron las oportunidades también, ¿no? Este, salió el tema de, de la información, salió el tema de la posibilidad de manejar innovación. Este COVID realmente nos ha puesto frente a todos los, todas las, las trabas, pero también nos abre una enorme posibilidad de usar tecnología para la inclusión. Leonardo, desde tu perspectiva, ¿nos podrías dar unas palabras como para cerrar este panel? diciendo cuáles son tus tu, cuáles serían tus recomendaciones eh, a futuro claro bueno gracias gracias por la pregunta y gracias a, a todos por la invitación y por el evento eh, coincido con todo lo que hablaron todo eso pasa en todas partes una cosa que se habló menos y creo que es que refleja eh, dónde estamos y que va en dirección a mi recomendación es que el rol del intermediario no es un rol menor entonces, en la presentación que hicieron al inicio está ahí el, los five dream things we need to change this. Y los intermediarios no aparecían. Aparecían en la página siguiente como parte de un tema de capacitación. Cuando son responsables por hacer mucho más que eso. Si no, mira a Social Finance UK, mira a Instilio, mira a propio Dani Uribe, que no es solo está ahí haciendo capacitación a gobiernos de verdad desarrollando una serie de eh, informaciones, acuerdos, estudios, entendimientos entre los distintos actores. Y eso no creo que está bien reflejado, no quedó bien reflejado en, en las discusiones que tuvimos hasta ahora. Obvio que tenemos un montón de otros eh, eh, desafíos, como los que pusieron acá. El gobierno no es hecho. No está creado para innovar, no tiene esa. El, 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 el anillamiento de incentivos no es para innovar. Tenemos, ya teníamos problemas de presupuesto antes, ahora tenemos aún más. Eh, teníamos el, el, la cuestión de, de los plazos, ¿no? El CIB trabaja en cosas un poco menores, con un plazo más largo de las que le gustaría al gobierno. Eh, y eso también se, se resuelve de la manera que, que comentaron todos. Pero al fin y al cabo, ¿quién ayuda a empujar y resolver todo eso? Eh, en mi visión, son los intermediarios. Y no, no los estamos apoyando suficiente en la región. Entonces, mi recomendación es aumentar el apoyo a los intermediarios. Te agradezco un montón. Les agradezco mucho a todos por este panel. Creo que que bueno, hubiera sido deseable tener más, más, más tiempo, pero saben que es tirano el tiempo. Quiero no, no terminar el panel sin agradecerle enormemente a mi amiga y mi colega Christine que fue el, el alma mater, que, la que empujó, dirigió el estudio y, y pudo llegar a buen término con esta presentación. Así que con esto damos cierre al panel y bueno, espero que podamos conversar en otro, en otro momento de forma más extendida. Muchísimas gracias, Mariel, y a todos los panelistas que nos han acompañado. Maravillosa conversación y sin duda inspiradora para poder seguir adelante con el tema de bonos de impacto social en la región. A continuación, bueno, tengo el privilegio de presentar a los conferencistas que nos están acompañando para las palabras de clausura de este evento. En primer lugar, nuestro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carón, o como mejor conocido, simplemente Mauricio. Y a nuestro buen amigo de esta casa, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Presidente Mauricio, bienvenido. Y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Irene. Y gracias a todos los participantes. Buenos días a todos. Y es un placer estar aquí con ustedes en el lanzamiento del estudio sobre los bonos de impacto social en la región. Y agradezco a cada uno de los presentes, los panelistas, los expertos internacionales. Y obviamente quiero saludar muy especialmente al presidente de Colombia, Iván Duque, con quien estuve el mes pasado ahora en la asamblea exitosa del BID en la bella ciudad de Barranquilla, a la cual extraño ya muchísimo y quien nos acompaña obviamente hoy en este importante evento. Bienvenido y muchísimas gracias, presidente Duque. Para el BID es un orgullo tener su propio laboratorio de innovación, el único de todas las instituciones financieras internacionales, cuya labor asegura que nos mantengamos a la vanguardia. Del desarrollo y con tres productos, financiación, generación de conocimiento y creación de redes, Bitlab despliega su mandato en América Latina y el Caribe poniendo la innovación al servicio de la inclusión para mejorar la situación de los más vulnerables en nuestra región. El potencial del grupo bid para escalar las innovaciones probadas por su laboratorio tiene múltiples precedentes. Por ejemplo, nuestro trabajo en las asociaciones públicas privadas se incubó en Bitlab y de su experiencia se extrajo entonces las lecciones que permitieron que fuera retomado por el grupo entero para escalarlo, incorporarlo como un programa permanente de nuestra institución y estamos trabajando en esa cohesión de grupo y qué gran ejemplo. Fiel al espíritu innovador Bitlab siguió buscando nuevas maneras de vincular a los sectores público y privado para promover el desarrollo con un enfoque específico en los temas sociales, encontrando los mecanismos de pagos por resultados y dentro de ellos los bonos de impactos que habían nacido en Inglaterra en el año 2010. Para introducir este novedoso instrumento en América Latina, Bitlab creó en el 2014 el proyecto regional SIP Facility que haya apoyado actividades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, mostrando ya su capacidad para financiar y para apalancar recursos en temas de innovación. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar a los autores del primer estudio que analiza los bonos de impacto social en América Latina y que han compartido con nosotros las lecciones aprendidas y las recomendaciones de cara al futuro en la región para poder mejorar y tener más impacto aún. Gracias a James y Alma thank you both for doing such a great job. sus aportes son esenciales para extraer lecciones fundamentales que nos permiten definir las rutas a seguir. y este evento es un ejemplo del trabajo de bitlab como creador de conocimiento y como agente difusor de las iniciativas que pueden ser de gran utilidad para el resto de los países de la región. es interesante destacar que algo que comenzó con nancy lee eh, cuando ella fue gerente de lo que entonces se llamaba el fomin y un par de personas en BitLab, ambas hoy aquí presentes, tenemos a Zach Levy y a César Buenadicha. Eso se convirtió en una red que nos ha hecho sino crecer en más de cinco países con más de 40 actores directos y mucho más indirectos en cada bono y en cada programa. Vemos cómo surgió la generación de conexiones que son fundamentales para aprender más y construir mejor y lograr resultados cada vez más sólidos. Gracias por esa visión y por ese liderazgo. Me resulta muy grato. Comprobar que los dos proyectos que han lanzado bonos de impacto social en Colombia y en Argentina están totalmente alineados con la visión 2025 que hemos trazado para el grupo y que presentamos en Barranquilla y que fue aprobada y por la abrumadora mayoría de los gobernadores. Ambos quieren incidir en el tema de empleo formal y, en particular, en el empleo para la población vulnerable de la región que tradicionalmente ha tenido más obstáculos e índices de desempleo muchos mayores que el promedio regional. Y si ambos prototipos comenzaron un par de años antes de la pandemia, los dos han tenido que ajustarse durante la mayor crisis sanitaria, económica y social que hemos tenido y hemos visto en la región en los últimos 100 años y ya ha ido generando lecciones oportunas para las políticas públicas, para la recuperación del empleo y van a ser eh, obviamente de gran importancia. En ese contexto de pandemia, al no poder formar a las personas de manera presencial, estos mecanismos usaron esquemas digitales para seguir logrando resultados, ya que, recordemos, los bonos de impacto social no pagan si no tenemos ningún tipo de resultados, así que es muy importante tener los resultados. La reducción del número de oportunidades de empleo a causa del cierre de empresas y el aumento del número de desempleados hicieron necesario buscar nuevas estrategias para encontrar vacantes de empleo para los más necesitados. Aquí la innovación juega un papel fundamental, actualizando las estrategias, haciendo uso de las herramientas digitales y buscando el acercamiento a sectores que con la pandemia estaban creciendo y ofrecían... Nuevas opciones, tal vez antes de no ser exploradas. Y por esto, desde BizLab, estamos apoyando la digitalización y el desarrollo y la adopción de tecnología, respaldando empresas y startups y ecosistemas de innovación para crear oportunidades basadas en la inclusión. Además de los tres productos que acabamos de ver, financiamiento, conocimiento y conexiones, PitLab tiene el mandato de trabajar con el sector privado para contribuir al desarrollo de los países de la región. Y vemos que los bonos de impacto social incorporan inversionistas privados que adelantan los recursos para implementar prototipos de empleo. Y esto permite un efecto secundario muy positivo como es facilitar la entrada en el mercado de nuevos proveedores de servicios que no participarán de antes de ninguna otra manera porque obviamente no tenían los recursos necesarios y para poder esperar los pagos que puedan demorarse por varios años. Los recursos de los inversionistas privados generan nuevas oportunidades para proveer más pequeños, lo que, lo que nos ayuda a promoverlos, lo que nos provee, obviamente, entonces, el emprendimiento, que es otro de los temas de la visión 2025. Los bonos de impacto que BitLab identificó en países desarrollados, adaptándolos a los contextos de nuestra región, permite que se prueben nuevos instrumentos con la intención de que, una vez que demuestran su eficacia, sean entonces escalados por el grupo BID o por BID Invest obviamente como parte del Grupo PIB. Para esta labor también ha sido clave el papel del lado público del PIB, que aporta el conocimiento y la experiencia en los temas sectoriales y de la política pública. Los bonos de impacto han sido desarrollados de la mano del sector social del PIB y ya vemos oportunidades de escala a través de préstamos, así como la posibilidad de nuevos prototipos en otras temáticas sociales, como sea la salud, la educación o la primera infancia, por solo mencionar algunos. Al estar enfocados en los resultados, los bonos de impacto también generan datos que en algunos casos no existían y esto nos permite definir mejor los resultados esperados en las operaciones que entonces queremos escalar. El estudio que acabamos de lanzar nos, nos transmite dos lecciones muy claras para replicar nuestro trabajo en otros países. Una es que trabajemos en programas con varios bonos consecutivos, como fue el caso de Colombia, que permiten un aprendizaje para los siguientes pilotos. Y otra, la importancia de la creación de fondos de pago por resultados, como que fue creado en Colombia también, el primero de la región, ya que permiten reducir los costos de transacción, estructurar y lanzar un mayor número de bonos y entonces poner recursos de varias fuentes en el fondo ofreciendo una seguridad para que el mercado se siga desarrollando. Estamos seguros de que el prototipo de fondo que hoy comienza con el, con, con el tercer... Bono de Impacto de Colombia seguirá mostrando el camino durante los próximos tres a cinco años, al crecer tanto en recursos como en tiempo y en temáticas nuevas. Y obviamente no puedo dejar de mencionar la importancia de la cooperación técnica internacional, un actor que ha sido un socio crucial de esta iniciativa y que puede seguir jugando un papel clave en las siguientes fases, abriéndonos entonces el camino a otros donantes como financiadores de nuevos fondos de pago por resultados o de bonos impactos en otros en otros países de la región. Gracias a las conclusiones de este informe y a los resultados positivos que hemos visto en los proyectos en marcha, hemos iniciado la segunda fase del programa, como anunció Irene, eh, la CEO de BitLab. Esta nueva fase nos permitirá aplicar las lecciones aprendidas a países como Haití, como Guatemala, Uruguay, Bolivia, para entonces desarrollar nuevos proyectos en temáticas que nos posibilitan acelerar el logro de los resultados sociales en la región. Esta es la labor que da sentido a BitLab buscar, experimentar con mecanismos innovadores que permitan la inclusión y la mejora de oportunidades para las poblaciones, tradicionalmente que han sido, como todos sabemos, excluidas en América Latina y el Caribe. Desde el reto del grupo BID, seguiremos escalando los prototipos de éxito, como los bonos de impacto social, y continuaremos explorando alternativas de alto impacto para conseguir los resultados sociales que nuestra región se merece. Cuenten con nosotros para seguir acompañando estos procesos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente Mauricio. Gracias por estas palabras, por el apoyo y sobre todo por siempre ser un creyente en la innovación y en este tipo de iniciativas que se impulsan desde BitLab y desde el sector público del banco. Así que para cerrar este evento, quisiéramos dar la palabra a un buen amigo de la casa y a alguien quien ha sido, bueno, admirado siempre por el grupo Bit. Quiero conectar desde Colombia directamente al presidente de la República. Doctor Iván Duque Márquez. Presidente Duque, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. Un, un saludo muy especial para todos ustedes y además un saludo con inmenso cariño para todo el equipo del grupo BID, institución que fue mi casa donde trabajé por más de una década y además donde tuve el inmenso placer de ser miembro del directorio del FOMIN, hoy BID Lab. Quiero saludar muy especialmente al presidente Claver, expresarle solamente mi saludo, mi amistad, mi aprecio, también mi respaldo a todas las políticas que se vienen desarrollando desde el banco, como lo pudimos expresar aquí en Barranquilla. A Irene, también mi saludo muy especial y también eh, siempre reconociéndolo a ella y a todo el equipo de BitLab, porque BitLab en efecto es una institución que no deja de innovar. Que siempre está yendo a la vanguardia. Y hay muchos temas que estamos implementando hoy en nuestro gobierno que nacieron en BitLab, que ahora de pronto haré mención. También quiero saludar muy especialmente a Sergio Díaz Granados, a nuestro representante en el BID, a su equipo. Saludar también a mi buen amigo Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID, con quien compartimos también años de trabajo en la institución y con quien desarrollamos también muchas de estas iniciativas en su momento con toda la red de fundaciones de la ciudad de Washington. Quiero llamar, saludar también a James Ronico y Alma Augusti. También quiero saludar a la doctora Susana Correa y me acompañan acá el doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y a Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación Nacional. Yo quisiera en este espacio... Hacer eh, varias reflexiones. Y en mí. yo empiezo desde, desde la óptica del BID y la llevo a, a la óptica de los países. BIDLAB, por muchos años, ha sido la cuna de la innovación del grupo BID. Gracias a BIDLAB, fue que la institución empezó a trabajar de manera decidida en las microfinanzas. Y pudimos tener una gran ebullición del movimiento microfinanciero en los años 90, exitosamente. Recuerdo mucho la obra de Don Terry. Eh, en esas materias. Dos, el BitLab Lab, antes Fomin, empezó a desarrollar el concepto de las B Corps y nosotros en Colombia ya tenemos una ley de las empresas BIC de beneficio e interés colectivo y esperamos tener cerca de mil empresas que estén certificadas bajo ese prisma y también aliadas en lo que se conoce globalmente como sistema B, una manera de unir visión social desde el sector privado. También quisiera destacar que todos los proyectos de Venture Capital en América Latina y particularmente en el caso colombiano, contaron de una gran asesoría de BitLab, antes Fomin, y que nos ha permitido desarrollar programas tan importantes como Colombia Capital, a partir del cual han llegado nuevos emisores al mercado público de valores. Y sin lugar a dudas, tenemos que hablar de los bonos de inversión social, que este ha sido para mí una de las herramientas más importantes y todavía recuerdo, estando en el BID, yo dejé el banco en enero del año 2014 y recuerdo que cuando estaba saliendo del banco, en ese momento ya teníamos un paso muy consolidado de lo que era antes una evaluación teórica a llevar esto a la práctica. Y eso, como lo dije yo en su momento y además publiqué un artículo al respecto, permitía resolver dos problemas. La proyectitis que es una enfermedad que se presenta en muchas fundaciones en América Latina, que tienen que todos los años ir a tocar la puerta de los donantes y decir, vea, tengo este proyecto social para X o Y causa, por favor, apórtenme unos recursos. Y, por supuesto, esa labor año tras año llevaba también a lo que, a lo que yo llamo proyectitis más carencia de recursitis. Entonces, terminan buscando pequeños recursos para hacer proyectos que de pronto no tienen la escalabilidad y la posibilidad de ser replicados. Por eso celebro que esa, esa que fue una discusión que durante tanto tiempo tuvimos en el grupo BIT se haya materializado en los bonos de inversión social, a partir de los cuales lo que hace una causa a través de sus ejecutores públicos o privados, es decir, vamos tras esta meta reducir desnutrición, escolaridad o también llegarle a algún grupo de afectación social y sobre la base de los resultados alcanzados se desembolsan los recursos. Entonces hay un incentivo gerencial, un incentivo eh, asociado a la ejecución y yo creo que eso resuelve también muchísimo la capacidad de fondeo para muchas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que quieren adelantar estas medidas de alto impacto social. Creo además que el hecho que se vinculen los gobiernos es también fundamental, porque permite también canalizar herramientas, canalizar lecciones y unir administrativamente agencias que tengan responsabilidades y por supuesto, también desde agencias que están buscando constantemente recursos de donantes poder hacer ese pledge por el resultado y recibir el fondeo una vez ese pledge es cumplido, pero teniendo también ese factor de elemento compensatorio que permite conseguir los recursos de corto plazo y después ser compensados con los de largo plazo una vez se cumplen los objetivos. Eso para mí es fundamental y la innovación social en nuestro gobierno ha jugado un papel central. Nosotros hemos trabajado en innovación social desde el emprendimiento hasta la política de lucha contra la desnutrición. Y eso para para nosotros es un paradigma. Y eso me permite también decir lo siguiente. La pandemia. La pandemia ha tenido dos momentos. Tuvimos el año 2020, la gran embestida de la pandemia. La pandemia sorprendió al mundo, el mundo no conocía mucho de esta enfermedad, empezó a desagregarlo, a conocerlo y entonces desarrollamos las pruebas Desarrollamos los esquemas de control epidemiológico, empezamos a adecuar protocolos de bioseguridad y rápidamente vimos también un desarrollo científico que nos ha traído las vacunas y hoy estamos en el proceso de vacunación masiva en todo el mundo. Eso es importante, pero también el año pasado tuvimos que desarrollar unas baterías sociales sin precedentes para atender esta coyuntura. Y yo quiero hacer referencia a lo que hizo Colombia colombia enfrentó esta situación y puso en marcha un programa social que no tiene parangón en la historia de nuestro país se creó una transferencia no condicionada que ha llegado a cerca de 3.4 millones de hogares y que ha aportado 160 mil pesos durante prácticamente un año y estará mínimo en vigencia hasta el mes de junio eso ha sido un factor para contener la embestida de la pandemia, sobre todo a los sectores de alta informalidad y a los que están en el rebusque. Segundo, la devolución del IVA, una herramienta para compensar un impuesto que tiene muchísimos factores de inequidad, que llegó a un millón de personas el año pasado, este año llegará a dos millones de familias y eso también tiene un gran alcance. Tercero, el Fondo de Solidaridad Educativa, a partir del cual salimos a atender a jóvenes, a niños y también a estudiantes universitarios de manera que no entraran en la deserción por carencia de recursos. y Hoy tenemos cerca de 700 mil estudiantes que están yendo gratuitamente a la universidad pública de nuestro país que gracias a estas herramientas pudieron protegerse. Creamos el programa de apoyo al empleo formal PAEF que ha permitido, óyeme esto, subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a cerca de 3 4 millones de trabajadores. Y por esa vía, proteger el empleo formal y contribuir a la reactivación, también subsidiando la mitad de las primas de mitad de año y la prima de diciembre. Eso también ha tenido un gran, una gran repercusión porque ha sido un instrumento de protección de empleo. Y claramente, también tenemos en este momento un programa que nosotros queremos seguir dinamizando, que son las garantías de 80-90% para la protección del sector empresarial para que tenga acceso a liquidez. Esto sumado también a otros programas sectoriales muestran que ha sido la equidad y la innovación social lo que ha marcado nuestra capacidad de respuesta. Dicho eso, también quiero poner esto en contexto. El año pasado muchos países tuvimos que hacer este gran esfuerzo. Y el año pasado tuvimos la mayor caída de nuestro producto interno bruto quizá en los últimos años o inclusive hasta en nuestra historia. Y eso nos mostró a nosotros lo estruendosa que puede ser esta pandemia. ¿Qué ha cambiado en el año 2021? Por un lado, ha cambiado la perspectiva de crecimiento. Ya nos aprendimos a manejar ciertas presiones de la pandemia, a ir recuperando vida productiva y a ir teniendo una recuperación del ambiente de interacción humana con todas las precauciones y por lo tanto los vaticinios de crecimiento para este año. Pueden estar por encima del 4, 5 o 6% en muchos países de la región. Y claramente, este año tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Uno, que lo que pensábamos el año pasado iba a ser tal vez de corta duración. Pensábamos que la pandemia iba a durar tal vez un año y quizás basado en el parangón de 1918-19, cuando se fue la, la peste española que duró aproximadamente un año y tres meses a darnos cuenta que vamos a tener que convivir por más tiempo con este virus y que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo y que por lo tanto hay que seguir con la vacunación masiva, con la reactivación segura, pero que tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables. Y eso me lleva a decirlo con claridad. Hoy todos los países, sin excepción, vamos a tener que enfrentar un reto dual, proteger a los más pobres y estabilizar nuestras finanzas públicas. ¿Qué significa proteger a los más pobres? Que mantengamos estos programas sociales todo el tiempo que sea necesario para seguir protegiendo a este sector y que no tengamos retrocesos severos desde el punto de vista de pobreza y pobreza extrema y también en desigualdad medida en el coeficiente de Gini. Por eso, para nosotros fue muy importante contar con el apoyo del BID en estas tareas y también con la contribución de BID Lab, porque como lo decía el propio... Eh, gerente de las Sociales del Banco, Marcelo Cabral, hace unos días, esa decisión de Colombia ha marcado un paradigma también para otros países de la región. Y el propio PNUD dice: gracias a esas intervenciones sociales, prácticamente no se movió el coeficiente de Gini, y eso muestra la capacidad focalizada que tienen estos programas sociales. Necesitamos más jóvenes en la gratuidad universitaria llegarle con esos recursos a las familias más necesitadas con ingresos solidarios, avanzar en la evolución del IVA, tener además un incentivo para el primer empleo, acompañar el PAEF y reducir la tasa de la micro y pequeña empresa, donde se genera cerca del 90% del empleo en nuestro país. Y por otro lado, la estabilización de las finanzas públicas es una necesidad imperiosa que hoy se está imponiendo en el mundo por una sencilla razón. El pasado primero de abril el Fondo Monetario Internacional publicó su informe fiscal donde dice que este año la relación deuda-pib promedio mundial va a cerrar en el 99%. Eso es un campanazo para el mundo, porque eso quiere decir que en los próximos años vamos a estar compitiendo por recursos de endeudamiento, así como hemos competido por vacunas, por ventiladores, por isopos, por reactivos. Y eso también muestra que solamente los países que logren tener esa protección de los más vulnerables. ...y la estabilización de sus finanzas públicas... ...son los que van a tener la mayor credibilidad... ...para salir a los mercados y financiarse. Hablar de estos temas... ...en la coyuntura de este año... ...y compararlo con el año anterior es importante... ...y por eso nosotros hemos presentado al Congreso de Colombia... ...la transformación social sostenible... ...que busca que... ...que los jóvenes de Colombia... ...tengan en este momento el incentivo al primer empleo... ...donde nosotros aportamos la seguridad social para los trabajadores entre 18 y 28 años por cinco años y también para otros sectores de la población. Que podamos llegar a cerca de 5 millones de hogares a través del ingreso solidario, que lleguemos a 4 millones de hogares con la devolución del IVA, que protejamos a los jóvenes o sea, digo, que están en este si momento la va a la derecha. que están entrando a la, a la universidad y en quinto lugar que tengamos este estímulo a la generación de empleo. Esa medida sumada a la estabilidad de las finanzas públicas es nuestra gran apuesta, pero con una consideración. Las, los efectos sociales empiezan en julio de este año continuando los programas y la estabilización de las finanzas públicas a partir de nuevos recaudos se empezarán a generar en el 22 y tendrán efectos a partir del 23, lo cual quiere decir que no será una reforma para mi administración, sino para pensar en la próxima generación de colombianos, dejando estabilizadas las finanzas y la innovación social concentrada. ¿Por qué enumero todo esto? Porque estos programas también van a poder contar con herramientas de innovación social y con bonos de innovación social. Y podrán vincularse también al ejercicio que los privados adelanten en estas materias. Y que esta lección sea una elección que pueda extrapolarse a otros países de Latinoamérica. Porque el esfuerzo que vamos a tener que hacer en estos dos frentes es necesario y es urgente. Quienes no lo hagan, quienes lo demoren, están incubando una bomba de tiempo en los próximos años. Eso lo saben ustedes supremamente bien. Y yo creo que el enfoque que está teniendo el BID de apoyar con todos los recursos de crédito y de desembolso en el lado público, de desarrollar herramientas innovadoras, también requiere, por parte de BitLab, que estos bonos de innovación e inversión social puedan también desplegar su capacidad a todos los niveles públicos y privados y donde el trabajo conjunto nos permita a nosotros hacer vacunación masiva, reactivación segura y hacer transformaciones sociales de manera sostenible para que, como diría el World Economic Forum, podamos salir de esto mejor. Ellos utilizaban una frase en inglés, build back better. Ahora tenemos que homogenizar esas tareas con la más importante, que no retrocedamos en materia social y que además vayamos de la mano con la agenda 2030 de sostenibilidad ambiental. Por eso celebro profundamente que BID y que el BID estén haciendo este encuentro y yo espero también como hijo de esa casa, de ese Banco Interamericano de Desarrollo que ha sido siempre el banco amigo, con el liderazgo del presidente Claver con el liderazgo de Irene, con el liderazgo de Marcelo, con todos los funcionarios que sembremos esa conciencia de que este es el momento regional para que nosotros protejamos a los más vulnerables como nunca antes y estabilicemos nuestras finanzas públicas. De eso dependerá que esta década no sea una década perdida para América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Duque. Y nuevamente, muchas gracias, presidente Mauricio, por dirigir y sobre todo por inspirarnos con esas palabras. Claramente reflejan la importancia y la urgencia de seguir innovando para lograr resultados que aceleren la reactivación de la región, con una clara intención de incluir, sobre todo, a los que han sido desproporcionalmente afectados por la pandemia y con el fin de dar las oportunidades que permitan mejorar la vida de millones de personas en la región, sobre todo las más necesitadas. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, del BITLAB y ECORIS, les damos a todas y todos las gracias por haber participado en este evento de lanzamiento del primer estudio de bonos de impacto social en América Latina y esperamos que haya podido inspirarlos, así como nosotros, para fortalecer ese enfoque y así poder juntos seguir mejorando la vida de millones en nuestra región. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos.